Bien, continuamos con el pleno, con la sesión plenaria, en este caso con el punto décimo, una moción que presenta el Grupo Podemos sobre la garantía de futuro de las pensiones. Señor Cerezuela. Gracias, señor alcalde. En primer lugar, decirles que les voy a ahorrar leerles la exposición de motivos, dada la hora que es, y voy a ir directamente al grano. Si me lo permiten, quiero hablar de justicia y de normas en el tema de la garantía de futuro de las pensiones. Las preguntas son las siguientes. Les pregunto a ustedes, ¿es justa la derogación de la reforma de las pensiones para seguir garantizando una pensión digna que suba anualmente lo mismo que el IPC? Supongo que estarán conmigo en que es justo. ¿Es justo instar al Gobierno del Estado a establecer por ley que las pensiones no puedan estar en ningún caso por debajo del salario mínimo interprofesional? Yo creo que a poco que ustedes lo piensen, determinarán que es justo. ¿Es justo instar al Gobierno del Estado a que se prohíba la libre disposición del Fondo de Reserva de las Pensiones, con los efectos que tiene? Supongo que estarán conmigo en que es justo. ¿Transferir las competencias firmadas en el Estatuto? Supongo que estarán conmigo en que es justo. ¿El abordar una reflexión compartida que busque y adopte vías de financiación directas de los presupuestos generales del Estado mientras se siga produciendo el déficit por cotizaciones? Es justo. ¿La eliminación de las bonificaciones y reducciones de la cotización de las empresas en la Seguridad Social? ¿La eliminación de las medidas de bonificación fiscal de los planes privados de pensiones? ¿La eliminación de las medidas establecidas en las reformas del sistema de previsión social encaminadas al alargamiento de la vida laboral? Aquí quiero hacer una pequeña mención a la señora Villalobos. Si la señora Villalobos tuviese que trabajar de camionera, reponedora, albañil, enfermera, probablemente no estaría pensando lo mismo. Probablemente no estaría pensando lo mismo. Todo esto, a nuestro juicio, es absolutamente justo, así como la derogación de las dos reformas laborales, la del 2010 y la de 2012. Decía que iba a hablar de justicia y de normas. Todo esto que les he contado está regulado por normas. Está regulado por normas amparadas por el Partido Popular. Partido Popular que nos suele recordar de vez en cuando que ellos hacen ruta social. Yo no sé si la ruta social la hacen con una venda en los ojos o van a mirar aquello que realmente les interesa. Pero si no la hacen con una venda en los ojos, probablemente han visto manifestaciones de pensionistas reclamando lo que es suyo, lo que son sus derechos, derechos coartados por la norma, por una norma impuesta. Esta moción que presentamos desde el Grupo Podemos entendemos que responde, básicamente, más allá de las cifras que, como les he dicho, están en la exposición de motivos, a una cuestión de pura justicia, que no es otra que aquello que las personas trabajadoras han cotizado durante su vida laboral les sea devuelto y les garantice la dignidad y los días pensión que se han ganado a lo largo de todos esos años. Es absolutamente injusto que miles y miles de pensionistas tengan que salir a la calle a reclamar ni más ni menos lo que es suyo, porque resulta que ese dinero se lo ha gastado un gobierno en otras cosas. Luego, en segundo turno, probablemente hablaré de esas otras cosas. Gracias. Gracias, señor Cerezuela. Hay una enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Socialista y Nacionalista. Por parte del Grupo Socialista, señora Canto. Bueno, pues yo, frente a lo que ha dicho el señor Cerezuela de concisión y brevedad, no, creo que es un tema bastante importante y después del apasionado debate de 3 horas en 2 mociones que hemos tenido previamente, pues ¿por qué no? ¿Por qué no estar aquí tanto tiempo? Vamos a ver. Además es que es un tema que, el tema de las pensiones yo creo que iba a salir sí o sí en este pleno, en el siguiente, debido a las grandes movilizaciones de jubilados, de personas afectadas y no afectadas que ha habido estos últimos días en España. Ayer, concretamente, aquí en Vitoria.
Y la verdad es que es un colectivo doblemente castigado, porque si bien en el año 2011 se acordó una defensa de la seguridad social pactada por todos los partidos políticos, en el año 2012 el Partido Popular se saltó el acuerdo. Ha generado y genera un déficit estructural en la seguridad social. Ustedes, señores del Partido Popular, los gestores perfectos, los impolutos, ustedes han esquilmado la hucha de las pensiones. El fondo de reserva debería darles vergüenza, debería darles vergüenza. Y ni siquiera han tenido la decencia de pedir perdón. Simplemente siguen haciéndolo. Han devaluado los salarios. ¿Cómo puede ser que haya 2 millones, más de 2 millones de personas cotizando? En los últimos años han aumentado 2 millones de personas cotizando, pero las cotizaciones son las mismas que al principio de la crisis. No tiene ningún sentido que con 2 millones más de personas cotizando el dinero sea el mismo. Han devaluado los salarios, han precarizado el trabajo. Ahora se puede ser pobre y trabajar, como para llegar a mayor y encima tener pensión. Es terrible lo que han hecho ustedes. Son una amenaza para el sistema público de pensiones con sus políticas. Son un peligro para la sostenibilidad económica de las pensiones. Y encima ya con el nuevo mecanismo de revalorización, que se desvincula del poder adquisitivo y con el factor de sostenibilidad, que ajusta el importe de la pensión en función de la esperanza de vida. Se condena a los pensionistas, ustedes condenan a los pensionistas a un progresivo empobrecimiento. Y todo ello lo han hecho mediante la imposición, sin ningún tipo de diálogo social y rompiendo unilateralmente el consenso del Pacto de Toledo. Y lo peor de todo es que es un plan premeditado. Han abierto la puerta ustedes, en detrimento del sistema público de la seguridad social, a los fondos privados de pensiones. Y dicen que, bueno, que pues que habrá que ir hacia allí, ¿no? O sea, atoran el sistema, lo apabullan, lo apalean y luego dicen que es que no funciona normal. Lo han hecho ustedes, que no funcione. Y como digo, no hay mínimo propósito de enmienda. Y cuando digo que han generado un déficit estructural en la seguridad social, me refiero a que gastos impropios que deberían financiarse con impuestos, con otros impuestos, no. Ustedes lo financian con las propias cotizaciones. Vuelven otra vez a saltarse el Pacto de Toledo, donde se quedó que reducciones de cuotas, tarifas planas, etcétera, 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 no se iba a financiar con las propias cotizaciones, sino con impuestos. Y luego dicen que quieren bajar impuestos. Yo de verdad que no entiendo. No entiendo cómo no se les cae la cara de vergüenza al apalear de esta forma el sistema público de pensiones. Es irresponsable. Se lo están cargando. Están poniendo en peligro la seguridad social. Y encima apelarán, no sé, a no sé qué herencia recibida, ¿no? Me imagino que apelarán a la herencia de más de 60.000 millones que había en el fondo reservado para las pensiones que dejó el gobierno de Zapatero. Ese fondo reservado para las pensiones que ustedes ha volado. Ha volado. Y además es que lo peor de todo es que saben que era un fondo que se crea en los años 80... para cuando llegue la tensión generacional más importante de la historia de este país, que será, se estima, en el año de 2023-2024, se crea ese fondo para cuando haya esa tensión generacional, y 10 años antes, desde el año 2012, ustedes se lo han ventilado. ¿Qué vamos a hacer cuando llegue esa tensión? Todos a los fondos privados, ¿no? Si ya tienen la solución, por supuesto, todos a los fondos de pensiones privados. Esa es su solución. Se cargan el sistema y dicen que hay que irse a la privada. Es que de verdad, es que son un peligro para el sistema público de pensiones. Lo son. Y una vez colapse, una vez lo hagan colapsar, tendremos que ir todos a fondos privados. Y el que no se lo pueda pagar, pues que se aguante, ¿no? Me imagino. De verdad que es una forma de asomar la pata y de decir lo que verdaderamente piensan, que yo creo que deberían hacerlo con más temas, porque nos dejan muy clara cuál es su línea de actuación. Y la verdad es que en vez de plantear soluciones o en vez de contribuir con propuestas, les da absolutamente igual, no van a hacer nada.
no van a hacer nada, no van a poner propuestas encima de la mesa, ¿no? Pedir prestado dinero del Tesoro para cubrir el déficit de las pensiones, para que el fondo reservado no se quede sin dinero, esa es una solución, será una solución para mañana, no es una solución. Y todavía ni siquiera estamos en el momento de mayor tensión generacional, que será de aquí a 5 años. Es terrible, es terrible. Los gestores perfectos cargándose el sistema de pensiones públicos. Y encima, a propósito, porque esto es premeditado. Muchas gracias. Gracias, señora Canto. Turno del Grupo Nacionalista. Señora Aguirre. Yauna. Bueno, nuestro grupo, el Partido Nacionalista Vasco, desde luego siempre defendemos y continuamos defendiendo un sistema público de pensiones que siga siendo la garantía de la solidaridad intergeneracional y también el pilar del estado de bienestar, ¿no? Es por ello que, efectivamente, esta moción que presenta el Grupo Podemos nos preocupa mucho, como al resto de ciudadanos y de ciudadanas y como al resto de los pensionistas, ¿no? Las políticas actuales del Partido Popular, efectivamente, representan una amenaza para la sostenibilidad económica de las pensiones, ¿no? Se han entrado en un periodo, que lo dice el texto de la moción presentada, lo acaba de decir la señora Canto, lo estamos viendo, en un periodo de déficit constantes y crecientes. Una situación de una disminución del poder adquisitivo, lo están diciendo los pensionistas, con un factor de sostenibilidad que condena a los y a las pensionistas a un progresivo empobrecimiento, y que a mí realmente lo que también me preocupa mucho, como al resto de la población, es esta incertidumbre, esta intranquilidad que tenemos hace mucho tiempo y ahora también. Y no solamente las personas mayores, ¿no? Las personas mayores, los jóvenes y el resto. Es decir, ¿qué va a pasar? Es la pregunta que está continuamente. ¿Qué va a pasar? No ha habido una transparencia, no nos están diciendo transparentemente cuál va a ser el futuro. Ahora nos dicen esto. ¿Qué previsión ha habido? Acuerdos no hay, se salta el Pacto de Toledo. Entonces, ya no solamente las personas que se van a jubilar, los que están ahora jubilados, ¿qué va a pasar? ¿Vamos a tener menos poder adquisitivo? ¿Nos vamos a poder jubilar? ¿Vamos a tener pensiones? ¿Y los jóvenes? ¿Los jóvenes vamos a poder tener un empleo de calidad que podamos poder cotizar? Y con esas cotizaciones, ¿qué va a pasar? ¿Vamos a tener un sistema de protección en un futuro o no? ¿No? A mí realmente esto me preocupa, porque creo que el Partido Popular no se ha planteado, o por lo menos no estamos viendo en la sociedad, estos principios que creemos que son fundamentales y que se tienen que adoptar en el sistema, que son la transparencia, saber a qué nos atendemos, por supuesto la previsión. Es que no sabemos qué previsión va a ir, qué hay, por qué ha pasado esto en el fondo de reserva. Entonces, esta es la situación que nos encontramos, la situación que se está pues denunciando públicamente por la población, y que desde luego nosotros consideramos que lo que se tiene que hacer y contemplar es una previsión, se tiene que ser transparente, se tiene que ser claro qué es lo que va a pasar, y lo mismo con las cuantías de las pensiones. Aquí en esta moción se propone una serie de cuantías. Bueno, pues nos tendrán que decir, tendremos que saber qué previsión hay de cara a si se proponen unas subidas de otros grupos políticos y se pueden hacer, si no, qué previsión, qué transparencia hay. Entonces, creemos que nosotros, por eso hemos hecho la enmienda junto con el Grupo Socialista, porque nos basamos en que realmente tiene que haber criterios de transparencia y previsibilidad, tiene que haber una reforma estructural a largo plazo, tiene que haber un consenso, respetar el Pacto de Toledo y cumplir el Estatuto de Autonomía. Y dentro de los diferentes puntos que hemos mencionado en la enmienda a la totalidad, simplemente voy a leer el primero, que realmente, aparte que los demás, desde luego, son los que defendemos, pero el primero creo que resume lo que estoy comentando, ¿no? Y es que queremos que se garantice un sistema público de pensiones caracterizado por la suficiencia y sostenibilidad, basado en unas pensiones dignas, en un marco de solidaridad y transparencia, sostenido por fuentes de financiación ciertas, de forma que se garantice a los actuales y futuros beneficiarios unas pensiones predecibles y adecuadas. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Agirre Andrea. Orain irabaziren txanda, Fernanda Jauna. Sí, me esker. Bueno,
Se ha comentado mucho el tema de las pensiones y cómo hemos llegado aquí, porque hay varias iniciativas, ¿no? No solo en esta institución, sino también, me consta, en otras instituciones de Euskadi y del Estado español. Y la verdad es que es una situación límite, ¿no? Límite a la de... en la que se encuentran muchas personas, ¿no? Que llegada una vez de su vida laboral, ahora mismo se encuentran en una situación de pobreza. Y es que hay que decirlo así. Hay muchas personas que están en situación de pobreza. Y especialmente, y es algo que no quiero olvidar, las mujeres. Porque es que en los casos de pensiones, en las pensiones concretamente, se produce una feminización de la pobreza. Y es que los datos, si son de Euskadi, apunta de que la diferencia entre lo que reciben las pensiones entre hombres y las pensiones entre mujeres es que las mujeres reciben un 37% de pensión menos. Es una media, lógicamente. Pero ahí está el dato, ¿no? Y esas pensiones de viudedad que conocemos habitualmente casi todos y todas, ¿no? En mi caso, muy directamente, ¿no? Cómo están por debajo de ese umbral de la pobreza, ¿no? Y esas mismas personas y esos mismos grupos, el mismo grupo que es el Partido Popular, que al final aquí, pues bueno, pues echaron fuera y defiende la incrementación de las ayudas sociales. Para complementar esas pensiones, no va a la raíz del problema, no va a la raíz de que por qué tienen que exigir las personas mayores, después de haber cotizado durante toda su vida laboral, unas pensiones. Porque es que no son pensiones justas, si es que ustedes mismos, señores del Partido Popular, lo reconocen, aunque no sea directamente, indirectamente, que las pensiones que ustedes otorgan no son justas. Y también el sistema de pensiones, porque lo que quieren es privatizar el sistema de pensiones. Y es privatizarlo. Y eso se ha visto con la retirada, desde el 2012, retirada de 64.000 millones de euros de la hucha de pensiones para otros gastos. Es que, al fin y a la postre, este sistema es un sistema, el sistema público, se basa en dos conceptos. Se basa en que haya empleo, pero que sea un empleo digno, para que haya cotizaciones suficientes para que, una vez acabe el ciclo de vida laboral, puedan otorgarlo, ¿no? Y, sinceramente, y para acabar, bueno, pues, lógicamente, yo me gustaría que hubiera una enmienda a la... Bueno, enmienda no, una enmienda transaccional, gracias, porque al final creo que el objetivo que tenemos es el mismo, pero yo me quedo con la imagen de ayer de Vitoria-Gasteiz, esta imagen en la que miles y miles de personas, especialmente pensionistas, salieron a la calle, no solo en Vitoria-Gasteiz, las imágenes de Bilbao, de Madrid, de Donosti, de Zaragoza, de Barcelona, son un ejemplo vivo de aquellas personas, muchas de ellas, que en otras épocas corrieron delante de los grises y ahora siguen manifestándose no solo por un futuro y un presente bueno con las pensiones, sino por nuestro futuro, por las pensiones, y por lo tanto, pues lógicamente, si no hay más una enmienda social, votaremos a favor la de Podemos, porque entendemos que es la más completa de todas, pero aún así, pase lo que pase en este pleno, lógicamente el objetivo común es que haya unas pensiones públicas dignas. Gracias, señor Fernández. Turno ahora del grupo de H. Bildu. Ay, es que ricasco, alcalde Jauna. Hoy en el transcurso del pleno hemos tenido que escuchar, yo creo que como mínimo hasta dos ocasiones, cómo hay que defender Gasteiz, ¿verdad? Creo que lo hemos escuchado con los congresos y también con los tranvías de las palabras del señor Prusilla. Y desde H. Bildu creemos que quizá haya que defender Gasteiz con congresos y con obras y con tranvías, pero desde luego que defender Gasteiz pasa por defender a sus gentes. Y defender a sus gentes pasa por cuidar a sus gentes. Y cuidar a sus gentes pasa por tener no solo salarios dignos de los y las trabajadoras de Gasteiz, sino que también por pensiones dignas de los y los pensionistas de Gasteiz. Y es algo que desde H. Bildu venimos defendiendo mucho tiempo, que es que hay que cuidar a la gente y que este ayuntamiento debería tener como objetivo máximo y prioritario el cuidar a la gente, cosa que no pasa. Y cuidar a la gente pasa porque viva bien, o como mínimo, porque la gente no viva en condiciones de pobreza. Y me gustaría resaltar este concepto, porque luego va a marcar el desarrollo de mi exposición y de una enmienda que voy a presentar, ¿no? Según la Carta de Derechos Sociales Europea, para no ser pobre
tienes que cobrar como mínimo un sueldo del 60% del salario medio de alrededor, ¿no? Ese valor en Euskadi es en torno a los 1.080 euros. Y en Euskadi hay un 70% de pensionistas que cobran menos de 1.000 euros y hay un 45% de pensionistas que cobran entre 150 y 650 euros al mes. O sea, el sistema de pensiones actual ya condena la pobreza a los pensionistas, más allá de que las políticas del PP les lleve a un mayor empobrecimiento todavía. Y lo que reclamaban ayer los pensionistas en la calle era lo que nos han trasladado a todos los grupos en este pleno y también en reuniones privadas, que quieren los pensionistas vascos y los gasteiztarras pensiones de 1.080 euros y revisiones de las mismas, como mínimo, con el IPC. Y en ese sentido, desde Euskal Herria Bildu hemos analizado la moción de Podemos y la enmienda del PNV, y en ninguna aparece ese concepto, que es lo que ayer nos demandaban 5.000 personas en la calle, pensiones de 1.080 euros y revisadas según el IPC. Podemos habla del salario mínimo interprofesional en su moción, y el PNV habla de traer la competencia a Euskadi. Estamos a favor de ambas, pero si ya nosotros desde Euskal Herria Bildu denunciamos que el salario mínimo interprofesional no es suficiente y que es penoso y que aboca a la indignidad a muchos y muchas trabajadoras, lo que no vamos a hacer es abocar a lo mismo a los pensionistas. Nosotros lo que pedimos para los trabajadores en materia de salario mínimo interprofesional y a los pensionistas son ingresos de dinero que les saquen de la pobreza. Y en el caso de los pensionistas son 1.080 euros. Y es por eso que les he presentado una enmienda de sustitución en la que viene a decir eso, que lo único que pide esto es lo que nos pidieron los pensionistas en el Pleno y lo que pidieron ayer 5.000 personas en la calle. Eso es defender Gasteiz, defender lo que piden sus gentes en la calle, y es que lleguemos a un acuerdo porque este Pleno apueste por las pensiones de 1.080 euros y además por traspasar la competencia de la Seguridad Social, que está en el Estatuto, a Euskadi. Y esa es la aportación de Euskal Herria Bildu. Eskerrik asko. Eskerrik asko, zuri, Miguel Jauna. Turno del Grupo Popular. Señora Domaica. Sí, muchas gracias. Bueno, la verdad es que el tema de las pensiones es un asunto que a todos nos preocupa, a todos nos compete y bueno, yo creo que es un tema en el que lo aconsejable sería siempre el poder hacer de la mano de las personas que están viviendo estas situaciones de dificultad económica teniendo una pensión por la que han venido cotizando toda la vida, lo podamos hacer de su mano en foros donde entre todos acordemos que el tema de las pensiones no sea un debate para la crítica política al adversario y que lo estemos politizando cada vez que surge el tema del incremento de las pensiones. Yo creo que todos estamos de acuerdo que las pensiones hay que seguir garantizándolas con un sistema público de pensiones. A día de hoy ningún gobierno en España ha planteado un sistema privatizador de las pensiones. A día de hoy se pagan más de 9,5 millones de pensiones, que son todas del sistema público de pensiones, y a nadie se le pasa por la cabeza, por lo menos al Partido Popular no se le pasa por la cabeza, que el sistema actual de pensiones siga siendo público. Nosotros, en relación con esta cuestión, sí que queremos también tener en cuenta que esta es una cuestión que está en la calle. No vamos a mirar para otro lado cuando ayer muchísimos pensionistas, no solo en Vitoria, sino en todo el país, salieron a la calle a reclamar una subida de pensiones, lo cual lo entendemos que es legítimo. Y yo creo que nadie puede estar en contra de que se suban las pensiones. Todos tenemos familiares, tenemos padres, tenemos abuelos, tenemos tíos. Bueno, conocemos que al final es una cuestión pendiente de nuestro país, el cómo podemos hacer que las pensiones suban, pero que el sistema también sea sostenible. Yo creo que todo el mundo estamos de acuerdo en que suban, pero hay que hacerlo sostenible. Nosotros podríamos decir ahora mismo, vamos a subir las pensiones a los 1.080 euros, por ejemplo, pero ¿cómo sostenemos esas cuantías a corto, a medio y a largo plazo? Esa es la cuestión. O sea, yo creo que si subir no es el problema, ahí estaríamos todos de acuerdo. Es cómo las hacemos sostenibles. Nosotros, cuando digo nosotros, el Partido Popular, cuando llegamos al Gobierno de España en el año 2011, tuvimos que tomar una decisión muy importante. Y era si se pedía un rescate en este país. La crisis económica era brutal, aunque se había negado por activa y por pasiva que esa crisis estaba. Y había que tomar una decisión que afectaba además muy directamente al sistema de pensiones y a muchísimos pensionistas. ¿España pide un rescate o no pide un rescate? Y nosotros tomamos la decisión de no pedir un rescate, precisamente y entre otras cuestiones, para garantizar las pensiones en nuestro país. Para evitar lo que otros países no tuvieron ningún reparo en acudir a los rescates y como consecuencia directa tener que recortar entre un 15 y un 40% las pensiones. Eso ocurrió en países de nuestro entorno, en Portugal, en Grecia, en Irlanda.
Y eso que ocurrió en esos países, nosotros teníamos muy claro que no queríamos que ocurriera en España. Y por eso tomamos medidas. Y todos estos años de crisis económica feroz, en el que hemos estado tomando medidas duras en algunas ocasiones para poder hoy decir que España se está recuperando la crisis, con dificultad y todavía queda mucho por hacer, conseguimos que las pensiones no se volvieran a congelar. La decisión fue subir las pensiones y que no se podían volver a congelar por ley. Ahora, aunque nosotros quisiésemos congelarlas, no se podría porque hay una ley que puso en marcha nuestro gobierno que es para que se revaloricen siempre. Podemos estar de acuerdo con que el porcentaje sea pequeño, ¿vale? Efectivamente, no es muy amplio. En esa ley de factor de revalorización se establece un intervalo. El mínimo son el 0,25% anual y el máximo es el IPC del año anterior más un 0,5%. Y en ese intervalo nosotros nos encantaría poderla subir ese IPC más 0,5%. Pero ese índice de revalorización va unido a la situación económica del país, a poder hacer sostenibles esas pensiones. Por lo tanto, nuestra actual ley de revalorización ya está incorporando unos incrementos mayores. No hay que cargarse esa ley como algún grupo pide. Lo que tenemos que hacer es seguir creando empleo. Empleo para poder pagar las pensiones. Las pensiones se pagan con empleo y haciendo políticas que generen empleo. Empleo en cantidad y en calidad. Evidentemente queda mucho por hacer, pero lo que es indudable es que de 2011 a 2017 hay cada vez más pensionistas con una pensión y que esas pensiones se han ido incrementando a lo largo de estos años. Podemos discutir si mucho o poco. El debate ahora no es que se congelan o que hay un riesgo de recortarlas. El debate ahora es cuánto subimos las pensiones. Y creo que es un buen debate hablar de cuánto hay que subirlas porque todos los años suben. Efectivamente, puede ser poco, a mí me parece poco, 0,25. Pero este país está en condiciones de poderla subir más de un 0,25% con un afán de sostenibilidad de esas pensiones. Tenemos un sistema de reparto intergeneracional y las tenemos que hacer sostenibles porque queremos que cobren puntualmente las pensiones. Los pensionistas de hoy y los pensionistas de mañana. Por lo tanto, se han hecho muchos esfuerzos, queda mucho por hacer. Hemos recuperado muchos cotizantes a la Seguridad Social para poder pagar esas pensiones. En el 2011, por cada pensión nueva, había 3 empleos menos que se destruían. Ahora mismo, por cada nueva pensión, tenemos 6 nuevos empleos. Evidentemente, empleos necesitamos una mayor calidad, que coticen más efectivamente. Y esa es la clave, crear empleo. Empleo para poder mejorar nuestras pensiones. Hoy y garantizarlas en el mañana. Nosotros seguimos trabajando en esa línea. Hay un pacto de Toledo donde lo ideal es que estas cuestiones salgan por consenso. Nosotros no queremos hacer un debate político ni tirarnos los trastos y el tú más. Todos sabemos que hemos gestionado en materia de pensiones. Los que levantan más la voz igual son los que menos la deberían levantar, porque al final, cuando uno gestiona un sistema, tiene una herencia también que gestionar. Y nosotros estamos hablando del presente, de lo que nos encontramos y de que nuestra apuesta política fue subir las pensiones. No recortarlas ni bajarlas. Y a día de hoy, las seguimos subiendo. ¿Poco? Seguramente. No decimos que no. Si no, estas personas no estarían saliendo a la calle. Pero tenemos que ser responsables, tenemos que garantizar el sistema. Y efectivamente, yo coincido con el grupo de EH Bildu, que todos tenemos competencias. Evidentemente, el sistema de pensiones es una competencia estatal, pero hay unos sistemas complementarios a esas pensiones que están en el sistema de servicios sociales que en el País Vasco lo tenemos y ahí también se pueden hacer esfuerzos. Yo no digo que no haga esfuerzos el Gobierno de la Nación y que haga sus deberes en el Pacto de Toledo y que busque el consenso, pero también es cierto que aquí en el País Vasco y en este ayuntamiento en particular, con algunas acciones en concreto dirigidas a pensionistas, se pueden hacer esfuerzos que yo creo que también sería honesto ponerlas encima de la mesa. Gracias. Eskerrik asko, Maika Andrea. Turno de réplica. Grupo proponente, señor Cerezuela. Sí, gracias, señor alcalde. Bueno, vamos por partes. Empiezo por el final. Dice la señora Domaica que no se debería hacer crítica política al adversario con el tema de las pensiones. ¿Cómo no se va a hacer crítica política si son ustedes en Madrid, en el Gobierno, quienes suben el 0,25%? Con lo cual, alguien que se va a sumar una y le den dos, probablemente entienda que todos los años los pensionistas pierden dinero. Eso es lo primero. Dicen ustedes que hay que ir hacia un sistema sostenible de la seguridad social y, por tanto, de pensiones. ¿Me puede explicar alguien cómo, si se han gastado hasta el último duro del fondo de pensiones en rescatar bancos, en chanchullos, en autopistas, en un montón de gastos absolutamente inútiles y se han olvidado de las personas? De las personas. Tres, una pregunta absolutamente estúpida.
¿Son las personas pensionistas, son los pensionistas responsables de la crisis económica? No. Son quienes los están sufriendo. Son quienes lo están sufriendo, porque ustedes han invertido ese dinero en otras cosas. En otras cosas. En rescatar capital y no en rescatar personas. Permítanme que les diga lo que en la calle se dice. Esa gente que ha salido a la calle y esa gente que se ha manifestado. Aquellas personas que tienen una pensión, digamos, digna, lo que te dicen es que están pasando dinero a sus hijos. Porque sus hijos, con las reformas laborales, no les llega, porque son sueldos de miseria. ¿Saben ustedes lo que dicen las mujeres, tal y como han dicho, las mujeres que reciben una pensión de viudedad? Que son sus hijos los que le están ayudando a ellas. ¿Saben ustedes quién no ayuda en absoluto? ¿Quién se queda ciego, mudo y sordo ante todo esto? Quien tendría que solucionar los problemas. Igual es porque quien tendría que solucionar los problemas son la causa de los problemas. Hablan ustedes de planes de pensiones privados. ¿Con qué? ¿Con qué sueldo se paga un plan de pensión privado? ¿Con 900 euros? ¿Con 800? ¿Con 1.100? ¿Con eso se paga un plan de pensión privado? Muchas veces he insistido en que este ayuntamiento tiene los muros muy gruesos y que igual había que tirarlos. Salgan ustedes a la calle, mézclense con la gente, óiganles, es de lo que presumen, es de lo que presumimos todos. Es de lo que presumimos todos. En unos es cierto, en otros no. Y a las pruebas me remito. ¿Saben ustedes qué preguntan? Básicamente, lo que hay al fondo de todo esto, lo que dice esta gente, por lo que protestan, dicen, ¿dónde está mi dinero? ¿Dónde está mi dinero? Parece que lo del fondo de las pensiones, pues es, no sé, que ha aparecido ahí porque sí. El fondo de las pensiones, como el resto de los ingresos, sale de los bolsillos de las personas. Y sale de los bolsillos de la persona porque entienden que de esa forma nos hemos dado un sistema capaz de asegurar su vejez. Bueno, pues ese sistema se lo han cargado. Insisto, ¿puede alguien explicarme con un sueldo miserable, miserable, cómo puedes pagar un plan de pensiones? No hay respuesta. Tres, vamos a ver. Evidentemente en el Estado español gobierna el Partido Popular. Y gobierna el Partido Popular, me van a permitir esta reflexión, más por demérito de la izquierda que por mérito de la derecha. El día que seamos capaces, desde la izquierda y también desde el PNV, de abordar más lo social, de coincidir en aspectos básicos, probablemente este país dé un vuelco, como lo ha dado alguna vez en el pasado. Me refiero con esto, en cuanto a la moción y a las enmiendas a la totalidad, tanto del Grupo Bildu como de Gobierno Municipal. Vamos a ver, les juro que he tratado, porque nos parece desde nuestro grupo que es absolutamente necesario, el dar una respuesta conjunta de aquellas fuerzas que asimismo se llaman progresistas, de dar una respuesta conjunta desde este ayuntamiento, que no va a llegar a ningún lado, porque tiene la validez que tiene. Tiene la validez que tiene, pero una respuesta conjunta a la gente que se manifestó ayer ahí fuera. Y decir, oye, tenéis razón, oye, os apoyamos, oye, esto no está bien. Esta moción que se presentó, con las enmiendas, insisto, a la totalidad, hemos intentado, y creo que todos, el encontrar un punto de acuerdo, un punto común, un acuerdo de bases. Si se fijan ustedes, la moción de Gobierno y la de mi partido son primas hermanas. Si se fijan ustedes, lo que dice Bildu es absolutamente sensato. Y somos absolutamente incapaces de transar. Somos unos incapaces. Y eso es lo que ahí fuera se va a transmitir. Nuestra incapacidad de decirles, oiga, tiene usted razón. Oiga, les vamos a apoyar. Oiga, nosotros no somos el ayuntamiento. Somos personas normales y corrientes que ustedes votaron para que les representemos, para que les defendamos, para que les apoyemos. Pero es que somos incapaces de llegar a un acuerdo.
Lo curioso del tema es que, a fuerza de ser honesto, no puedo votar en contra de la enmienda de Bildu, ni siquiera abstenerme, porque es buena. Y no puedo votar en contra y ni siquiera abstenerme de la moción de gobierno, porque es buena. Eso es lo más triste de todo, la absoluta incapacidad. A veces dejar la política de lado, sobre todo con cosas que son tan fundamentales como que las personas, tengan una vejez digna. Deberíamos plantearnos si vale la pena llegar a acuerdos de mínimos. Insisto, tal vez este país, Euskadi, y tal vez este país, el mío, España, sería diferente si los grupos progresistas y de izquierdas tuviésemos el más mínimo sentido, del acuerdo de bases. Gracias. Gracias, señor Cerezuela. Turno al Grupo Socialista. Sí. Bueno, yo creo que no somos, o por lo menos no... No sé si no enfoco bien, no creo que seamos conscientes de hasta qué nivel los jubilados, hasta qué nivel nuestro sistema público de pensiones ha impedido una quiebra social en este país. Porque los jubilados han sido la prestación por desempleo de sus hijos y hijas, han sido la casa desahuciada también de sus familiares y son y han sido la guardería de los padres que tenían que trabajar muchas horas y no podían con los niños. O sea, si este país no ha quebrado socialmente, si la crisis no ha sido como fue en Grecia, si no ha petado, por hablar así, ha sido por el sistema público de pensiones, porque ha recaído en los hombros de los jubilados, de las jubiladas, el cuidado de muchas de generaciones, una incluso dos generaciones por debajo de ellos. Y encima se les maltrata de esta forma desde lo público. Y encima tiene usted, señora Domaica, la cara de venir aquí a este pleno a insinuar que mi partido tendría que callar en materia de pensiones. Porque no me ha mencionado, pero me he dado por aludida. Me he dado por aludida porque tan solo hemos gobernado en España su partido y el mío, con lo cual no puede haber sido ningún otro. Ha tenido que ser el mío. Bueno, UCD, pero no hay nadie de se fueron a diferentes partidos, ¿no? Entonces, y tiene la cara de decirlo y de venir aquí a insinuarlo. Cuando, y usted dice, en el 2011 había una crisis brutal que llevaba varios años. Sí, llevaba varios años la crisis brutal. Diferencias de un gobierno socialista frente a las diferencias de un gobierno del Partido Popular. Si quiere verlo, el fondo de reserva para las pensiones, subiendo en los años de la crisis con un gobierno socialista esquilmado totalmente por su partido. Y todavía tiene, y dice, ah, no hablamos de congelar o de bajar, hablamos de subir. Doble falacia. Primero, ustedes no suben, porque el poder adquisitivo de los jubilados baja. Dice, subimos un 0,25%, sí, y el copago sanitario, que les quita mucho más de la pensión de lo que ustedes les suben. Es que viene aquí a plantear unas falacias y luego encima dice se congelaron las pensiones, las todas, ¿no? Me imagino todas. Pues mire, no se congelaron todas las pensiones. Y de hecho subieron todas las pensiones. ¿Por qué? Porque el Partido Socialista mantuvo la garantía del poder adquisitivo por desviación del IPC, cosa que su partido no ha hecho. Nosotros sí lo mantuvimos. Y se congelaron las pensiones más altas, las pensiones no contributivas. Las pensiones no contributivas ni las pensiones mínimas se tocaron, siguieron subiendo. Incluso las que de facto se congelaron, se les mantuvo la variación del poder adquisitivo. O sea, es que no, de verdad. Y luego encima dice que no hay que politizar el asunto. Joder, de verdad, que es que no lo entiendo. Y además, por su tono de voz, he deducido que usted no se estaba ni creyendo lo que estaba diciendo. Está usted de acuerdo con lo que estamos manifestando en este pleno, pero le toca defender otra cosa. Y además, luego también ha dicho que todavía no se ha planteado que pase de ser un sistema público a un sistema privado, que a día de hoy no se ha planteado. Bueno, yo he escuchado a miembros de su partido decirlo, pero será que oímos cosas que no son verdad. Yo creo que lo que pasa es que no se han atrevido como partido a proponerlo en público, pero a algunas personas se les ha escapado su plan. Se les ha escapado y lo han terminado diciendo, ¿no? Que si
menos café y entonces no sé qué, que si vayamos todos al fondo privado de pensiones, porque va a ser la única forma para sostenerlo. Y además es que yo llego a la conclusión de que no se cree en el sistema público de pensiones, como partido, no voy a decir usted, por supuesto. No se lo creen porque en los años de bonanza tampoco subieron ustedes las pensiones. Tampoco las subieron. Con gobiernos socialistas han subido siempre las pensiones. Los 7 años del gobierno de Zapatero subieron 279 euros, de 484 a 763 euros, desde 2004 hasta 2011, incluyendo los años de la crisis. En 6 años de gobierno de su partido han subido 44 euros. Y dirá, no, porque hay crisis y no se puede subir. Ya, claro. Y cuando gobernaba Aznar, que no había crisis, tampoco la subieron. Tampoco la subieron. Tampoco la subieron tanto. La subieron alrededor de 100 euros en 8 años. O sea, que elecciones las justas. Y yo, como representante del Partido Socialista, no voy a tolerar que encima se diga que tendríamos que callar. Encima se diga eso. Cuando nosotros dejamos el fondo de reserva de las pensiones al alza y subiendo, preparándose para el choque generacional que viene a mediados del 20, en el 2023-2024. Y ya no hay ese fondo para ese choque generacional. Me parece terrible. Nosotros hemos propuesto la creación de 2 impuestos, la creación del impuesto a la banca y a las transacciones financieras para poder ayudar a compensar el déficit estructural que hay en la seguridad social. Entendemos que si la reforma laboral o si la economía cambia y los empleos son de calidad y se puede cotizar más y entonces la hucha tendrá más dinero y es un círculo que empezará a andar bien, entonces no hará falta cubrir el 100% porque se cubrirá el déficit con este empleo de calidad. Por eso nosotros proponemos medidas hasta el 70% del déficit estructural con la creación de estos impuestos. Impuestos que son necesarios porque se ha rescatado a la banca. Dice usted que no se ha pedido un rescate. Bueno, que no se ha pedido un rescate, no sé yo si se le puede llamar rescate a lo que se pidió, casi 70.000 millones de euros para la banca. Pues tendrán que aportar también con un impuesto. Y no pasa nada por abrir este debate. Y no pasa nada por debatirlo. Dice usted que hay que llevarlo al Pacto de Toledo a debatir ahí para que no haya confrontación. Pero si no han hecho ni caso del Pacto de Toledo en estos años que llevan ustedes gobernando. Tenemos que llevar... Señora Cantó, hay que ir terminando. Sí, vale, pues termino ya. Es el sistema público de pensiones que tenemos en España es un buen sistema de pensiones, siempre que se mantenga público. Y aunque ustedes intenten hacerlo colapsar para dar entrada a los seguros privados, no se lo vamos a permitir. Muchas gracias. Gracias, señora Cantó. Turno del Grupo Nacionalista, Aguirre Andrea. Sí, bueno, varias cuestiones. Yo creo que queda muy claro en este pleno la postura de todos los grupos, de los que estamos aquí presentes, y decimos que realmente, bueno, el tema de las pensiones es un tema que es vox populi, es un problema que estamos viendo, la ciudadanía también, y que, bueno, es la situación como de alarma que hay que subir, que se necesitan, lo que estamos diciendo todos y todas, unas pensiones dignas y que sean sostenibles. Y yo sigo apelando al principio de la previsibilidad y de la sostenibilidad, lo cual no significa que que hemos hecho diferentes enmiendas que para mí estamos diciendo lo mismo, salvo en algún punto que igual hacen alguna matización, imposibilidad de transar, bueno, son realmente, a mi modo de ver, hablamos de la brecha salarial, del empobrecimiento, de la mejora del trabajo, pero ¿qué pasa? Que sí que es cierto que nosotros en nuestra enmienda que presentamos es que por esa previsión y decir, sí,
queremos que suban las pensiones, por supuesto que suban, y por ese carácter de qué sostenibilidad va a haber y que no se quede vacía el fondo de reserva, queremos tener y que se estudie y que se vea qué subida va a haber, porque se está diciendo pues 1.080 euros, perfecto, pero igual son más. Simplemente es por el carácter de previsibilidad, de ser previsibles y de transparentes y de no caer en una previsión errónea o que podía haber sido más beneficiosa. Es el único punto en el cual, aun diciendo lo mismo, pues podíamos decir, ¿no? Y simplemente quería señalar esto. Luego también hay una cosa que la señora Domaica me parece importante señalar, porque sí que es cierto, apela usted a que las instituciones vascas pues tomamos, bueno, nos impliquemos en esta responsabilidad de pensiones, ¿no? Pero también le recuerdo que el sistema de garantía de ingresos mínimos, ¿no?, el sistema que tanto lo menciona y que a veces en cierta manera despectiva denomina la RGI de Urtaran, está complementando a esas personas que no les llega o que tienen esas dificultades. Y ese complemento es un complemento que lo pagamos los vascos, las vascas, y lo aportamos nosotros. Y ese complemento está ahí. En definitiva, yo creo que es claro lo que se pide en esta moción. Todos somos conscientes de que queremos, bueno, por lo menos nuestro grupo y el Grupo Socialista apelamos a seguir garantizando un sistema público de pensiones sostenible, con suficiencia y previsible, y vuelvo a repetir, transparencia en lo que se vaya a hacer e información. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, orain irabazi taldearen txanda, Fernández Jauna. Sí, me esker. Bueno, voy a ir bastante al grano, señora Domaica. Es que ustedes son, bueno, intentan hacer un relato totalmente ambiguo, como que no tiene nada que ver aquí ni Mariano Rajoy en el Partido Popular con la situación actual de las pensiones. Es como, bueno, pues es que es algo político, por cierto, algo político, que es lo mismo que justifican para no respaldar el próximo 8 de marzo la huelga. Porque cuando las cosas no les caen bien o no les gustan, dicen, no, esto es algo político. Es que todo es política, todo es político. Es que esa justificación cae por sí sola, ¿no? Y eso es una argumentación. Otra cosa, antes lo he dicho en la primera intervención, señora Domaica. Es que ustedes incluso reconocen, aunque no lo quieren reconocer, reconocen indirectamente que las pensiones no son dignas. Porque una y otra vez dicen, no, pues que se encargue el gobierno vasco con la RGI de sustentar. No, es que eso es una desfachatez. Es una desfachatez el que personas que han tenido que trabajar toda su vida tengan que albergar ante unas rentas que en la mayoría de casos deben funcionar para una situación excepcional, para tener unos ingresos mínimos mensuales. Es que es una desfachatez. Y más concretamente con las pensiones de viudedad que antes he comentado, ¿no? Y antes, bueno, es que ¿qué es lo que hay que hacer, ¿no?, para mantener el sistema de pensiones? Yo le voy a decir lo que no hay que hacer. Y antes lo he dicho. El saquear la hucha de las pensiones. 64.000 millones desde el 2012. Ya 6 años. Más de 64.000 millones. Eso es lo que no hay que hacer. Y lo que hay que hacer, lógicamente, es pues, políticas de empleo dignas y estables y mayores cotizaciones. Pero sobre todo, señora Domaica, y con esto voy a acabar, no escuchan a la calle, no escucharon ayer lo que pedían. La gente no salía, o sea, sí que salía para pedir un aumento de las pensiones, lógicamente, pero la gente es que salía porque ya dijo basta. Los pensionistas y las pensionistas dijeron basta ya. Basta ya. Porque incluso más allá de no tener la calidad de vida que han tenido los últimos años, ya es que les ha parecido un auténtico insulto, porque hay que decir que es un insulto, una subida tan paupérrima del 0,25%, que en muchos casos es 1 euro al mes. Eso es un insulto para muchas personas. Y pues han dicho ya, basta. Y por lo tanto, bueno, pues con tantas rutas que hacen, lo dicho, escuchen más a la ciudadanía, hablen con los que tengan que hablar, y lógicamente, en este caso, todo es política, todo es político, y por lo menos trabajen por unas pensiones públicas dignas. Eskerrik asko, Fernández Jauna. Miguel Jauna, ciudadana. A mí me gustaría llegar a consensos y a esos acuerdos de los que tanto hablamos, pero antes habría que sentar las bases. Y yo hago una pregunta. ¿Estamos en este pleno a favor de los derechos humanos? Entiendo que sí.
Por lo tanto, estamos en este pleno a favor de erradicar la pobreza como derecho humano. Entiendo que sí. Y entendemos que no ponemos en cuestión las directrices que nos vienen de Europa diciendo que cobrar menos de 1.080 euros en Euskadi y en Euskal Herria es estar en situación de pobreza. Por lo tanto, EH Bildu no puede poner, sobre la mesa un pacto de mínimos que no cumpla con los derechos humanos como acabo de exponer. Porque cobrar 1.080 euros a día de hoy es lo único que garantiza salir de la pobreza. Y en ese sentido sí que es político, señora Domaica, ¿cómo podemos hacer sostenibles las pensiones? Pues ya se han dado unas cuantas ideas. Mira, se hizo el rescate a la banca 60.000 millones. No era una cuestión de derechos humanos, era una cuestión de política económica, criticable o no. Para eso, sin que fueran derechos humanos, sí que se invirtieron 60.000 millones. Ya teníamos las pensiones salvadas y capacidad para subir las pensiones a 1.080 euros, como pide EH Bildu y como piden los pensionistas en la calle, por cierto. También tenemos la red de tren de alta velocidad, la segunda más grande de todo el mundo, detrás de China, con su pequeño país. También tenemos la red de alta velocidad más infrautilizada de todo el mundo. Le estoy dando un montón de ideas de las que se puede sacar dinero para no solo llenar la hucha de las pensiones, sino para incrementar las pensiones a un importe mínimo que garantice salir de la pobreza. Y eso es político, tomar decisiones, pero ustedes no las toman. Y es que realmente veo que los discursos estaban dirigidos al PP. Al PP el PP ni está ni se le espera en este debate de las pensiones, porque su ruta social se queda en las puertas del SEA, pactando con el SEA para bajar impuestos, y ahí es todo lo que se puede explicar, esperar de su ruta social. Pero claro, yo sí que emplazo, sin embargo, porque cogiendo el guante del señor Cerezuela y agradeciendo que creo que hemos mostrado voluntad ambos de transar las enmiendas, porque nosotros de Euskal Herria Bildu, que deseamos lo mejor para las pensiones del pueblo español, estamos de acuerdo que en Madrid se quieran implementar pensiones con el mínimo del salario mínimo interprofesional, que quizá en el Estado español, con la situación económica existente, eso sirva para salir de la pobreza. Y también agradecemos que ustedes hayan apoyado la nuestra, que recoge la demanda de la calle en Euskal Herria de que las pensiones mínimas en Euskal Herria tienen que ser un poco más altas, de 1.080, porque aquí los costes son superiores de vida, ¿verdad? Pero yo sí que emplazo a la señora Canto del PSOE y al PNV. Y es porque a mí sí que me gusta ver a la señora Canto cuando coge ya la bandera de roja, cuando el PSOE retoma esos valores rojos, saca la chaqueta de pana, y le digo, pero señora Canto, ¿usted por qué no apoya una subida de las pensiones a 1.080 euros? Que es lo que nos pidieron ayer 5.000 pensionistas en las calles de Gasteiz y unos pocos más en Bilbo, y lo que encima, como acabo de exponer, es lo que garantiza, según Europa, salir de la pobreza. ¿Por qué ustedes no apoyan subir las pensiones a 1.080 euros? Porque usted entenderá que si las pensiones las dejamos, como he dicho yo antes, que el 47% de las pensiones en Euskadi son de 150 a 650 euros, ¿usted se cambiaría por un sueldo de 650 euros? ¿O la señora Domaica? ¿O la señora Aguirre? Yo no trabajaría cómodo ni feliz por un sueldo de 650 euros y no deseo lo mismo para los pensionistas de nuestro país. Por lo tanto, les hemos hecho una propuesta de mínimos. Apóyenla. Subir las pensiones a 1.080 euros. ¿Cómo las vamos a financiar? Pues vamos a quitar los trenes de alta velocidad, vamos a quitar los rescates a la banca, vamos a aumentar la fiscalidad sobre las grandes fortunas y sobre los paraísos fiscales. Hay muchas ideas que podemos debatir en otro espacio. Pero apóyenla, por favor. Porque encima es que esto es una ola que va a arrasar con sus posiciones. Ayer lo demostraron los pensionistas en la calle. Las pensiones no se van a quedar como están y los pensionistas de Euskal Herria van a conseguir las pensiones de 1.080 euros porque tienen fuerza en la calle. No se pueden poner puertas al mar y esto les va a pasar por encima, las van a conseguir. Pero yo lo que les pido es que reconsideren su posición hoy, que hagamos ese pacto de mínimos, que es el de la pobreza, no es un pacto de pensiones de lujo, y apoyen la enmienda de sustitución que ha presentado EH Bildu, incluso con una transacción que les hemos propuesto anteriormente en el que quepan todas las ideas de las tres enmiendas. Es muy sencillo, ¿no les gusta pactar a ustedes? El consenso, no dividir la ciudad, que la ciudad avance, defender Gasteiz. Pues así se defiende Gasteiz. Vamos a dejaros la piel. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Miguel Jauna. Silencio, por favor. Turno del Grupo Popular, señora Domaica. Sí, muchas gracias. Yo no venía con ánimo de confrontación y no es mi interés, porque yo creo que en el fondo estamos todos de acuerdo. Las pensiones hay que garantizarlas, tienen que ser públicas, lo son, las estamos garantizando. El debate
en este, a día de hoy, es cuánto suben las pensiones. Y creo que es un buen debate, que no tengamos que estar hablando de que no las congelamos o no las recortamos. Estamos hablando de cuánto las subimos. ¿Que están subiendo poco? Posiblemente, claro, están subiendo poco. Pero el país se tiene que poder permitir pagar unas pensiones hoy y mañana. Queremos que las pensiones públicas, que los 9,5 millones de pensionistas que tenemos a día de hoy, tengan la seguridad de que todos los meses están cobrando su pensión. Y a día de hoy esa seguridad la tienen. Pero queremos que la tengan también a corto, a medio y a largo plazo. Y que aquellos que ahora están pagando una pensión, están cotizando al sistema, tengan unas garantías de que van a cobrar una pensión. Y ahí está la clave. Y por eso hay un índice de revalorización que puso en marcha el Gobierno del Partido Popular, para garantizar por ley que tienen que subir todos los años. Entre un 0,25 como mínimo, que es lo que está subiendo últimamente, porque el país está como está, estamos recuperando empleo y creciendo, pero no lo suficiente para podernos ir a ese máximo de IPC más 0,5, que sería el ideal o incluso más, si lo podemos permitir como país y tenemos la capacidad de generar ese incremento en las pensiones de manera sostenible, no solo hoy o mañana o pasado mañana. Queremos pensiones de calidad, dignas, públicas y sostenibles en el tiempo. Por lo tanto, a mí me duele que se hagan algunos debates planteando la idea de que en el PP estamos en contra de los pensionistas y queremos hacer la vida imposible a los pensionistas, cuando podemos decir, porque es verdad, que con nosotros las pensiones suben. Poco, sí, pero suben. Señor Cerezuela, que me diga usted que nos hemos olvidado de las personas. En 2011 teníamos que tomar una decisión muy importante que afectaba a esos pensionistas, que era que pasara lo que pasaba en Grecia o que cobraran las pensiones y no se les bajara la pensión. El partido político que usted defiende estaba defendiendo en Grecia lo que se estaba haciendo y era el corralito y el recorte de las pensiones de un 40%. Y nosotros no queríamos eso en nuestro país. Por eso no pedimos el rescate, que todos los que están aquí nos lo decían. ¿Pedir el rescate? No. Dijimos, si pedimos un rescate hay recortes sociales y empezamos por los pensionistas. Y tomamos una decisión muy dura de no pedir un rescate, de tener que tomar medidas muy poco populares, pero garantizamos las pensiones. Y por eso los pensionistas han podido ser el colchón en la crisis de muchas familias, porque sus pensiones no se han tocado, sus pensiones se han mantenido, no se han recortado, no se han congelado y además han subido. Poco, sí, pero han subido. Y por lo tanto no nos pueden decir que hemos rescatado al capital. Nosotros hemos rescatado a todas aquellas personas que tienen una cuenta corriente donde cobran su pensión, a todas aquellas personas que tienen una cuenta corriente donde cobran su salario, a todas aquellas personas que tienen ahí sus ahorros. A esas personas son las que ha rescatado el Partido Popular en la gestión de la crisis más dura que ha tenido este país. Una crisis que nos encontramos, que se nos negaba y que estaba ahí, que había que gestionar. Sin rescate, porque queríamos garantías para los ciudadanos de este país. Y tomamos decisiones complicadas, sí, pero ahora estamos viendo los resultados. Y queda mucho por hacer. Pues sí, lo estamos diciendo, no somos triunfalistas en esta salida de la crisis. Ha sido muy dura y todavía queda mucho por hacer, pero no podemos negar todo lo que se ha hecho y lo que estamos avanzando. Y miren, francamente, yo a algunos partidos que hoy estaban buscando la confrontación les digo lo siguiente, y no lo digo yo. El País, 10 de mayo de 2010. Zapatero sacrifica su política social. El PSOE congela las pensiones. En mayo de 2012, Rubalcaba lleva a Rajoy al Tribunal Constitucional por subir las pensiones el 1%. Nos llevaron al Tribunal Constitucional por subir el 1% las pensiones. Zapatero escamoteó 14.000 millones a la hucha de las pensiones. Esto también salió en prensa y no voy a seguir porque no me gusta el itumás. Lo que es indignante, señora Canto, es que teniendo un fondo de reserva que está para eso, ustedes congelarán las pensiones. Teniendo dinero en el fondo de reserva, en el año 2010 el señor Zapatero tirará por congelar las pensiones. Eso solo ha pasado una vez en nuestro país y no va a volver a pasar porque hay una ley que hizo el señor Rajoy para que no se puedan congelar las pensiones, para que se tengan que subir siempre. Y estoy de acuerdo que se sube poco, a mí me gustaría que se subieran más. Yo tengo familiares pensionistas, como todos aquí, y todos queremos que tengan mejores pensiones, pero las queremos sostenibles. Ahora podríamos hacer un anuncio de que mañana suban un 20% las pensiones. ¿Y cómo las pagamos al año siguiente, el año siguiente? Creando empleo, eso que algunos no saben hacer, que algunos destruyen empleo y otros nos implicamos en crear empleo, porque las pensiones se pagan con el empleo. Y afortunadamente, ahora, en 2017, ha sido la primera vez que desde el año 2008 estamos teniendo más ingresos por cotizaciones que gasto en pensiones. Y eso es una noticia estupenda para nuestro sistema de pensiones. Eso indica la fortaleza del sistema de pensiones. Y tenemos un fondo de reserva que está para eso.
Lo que nadie entiende es que teniendo un fondo de reserva con dinero se congelará las pensiones. Eso es lo que nadie entiende y algunos deberían explicar. Y en cualquier caso, nosotros ustedes saben que en el Pacto de Toledo estamos haciendo propuestas por mejorar el sistema. Ustedes conocen cómo el pasado 12 de diciembre la ministra de Empleo preparó un borrador de real decreto que tienen los agentes sociales para incrementar la base reguladora de las pensiones de viudedad del 52% al 60% a realizar entre 2018 y 2019. Y estamos esperando a que nos digan los agentes sociales adelante y en el Pacto de Toledo. Queremos subir las pensiones de viudedad del 52% al 60%, porque lo dice el Pacto de Toledo también. Y, por cierto, quien siempre se ha preocupado en subir las pensiones de viudedad también ha sido nuestro Gobierno, señora Canto, porque el señor Aznar subió del 45% al 52% la base regulada de la pensión de viudedad. Y los dos únicos gobiernos que yo conozco que hayan subido la base regulada de las pensiones de viudedad han sido los gobiernos del Partido Popular, con el señor Aznar en los años 2003-2004 y esperemos que próximamente en este ejercicio y el año que viene. Y hay que seguir haciendo esfuerzos, claro que sí, porque esto es una política de país. Todos tenemos que estar implicados. Y claro que se puede hacer crítica política. ¿Cómo no vamos a hacer crítica política de una de las políticas básicas del estado de bienestar? Pero una cosa es hacer política y otra es politizar. Y nosotros respetamos mucho las concentraciones que hubo ayer. Y nos las tomamos muy en serio. Y somos conscientes y entendemos a esos pensionistas que lo están pasando mal. Y que han ayudado con esas pensiones que no se han bajado ni congelado durante la crisis a sus familias. Eso es un orgullo de país que tenemos. Un sistema de pensiones muy sólido, que funciona en los momentos de crisis, pero queremos seguir mejorando y manteniendo en el futuro, porque queremos que en este sistema de reparto intergeneracional todos cobramos pensiones dignas, ahora y también dentro de 10 años. Por cierto, nos gustaría solicitar votación por puntos a la enmienda del Grupo Nacionalista, si es posible, y poder, porque hay puntos con los que estamos de acuerdo. Bien, ha habido una petición para votar por puntos. La moción, la enmienda del Partido Nacionalista Vasco, se entiende que no hay problema. Por lo tanto, inicialmente votaremos la enmienda de sustitución in voce que ha presentado EH Bildu. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues hay un empate. Hay un empate, ¿verdad? Era 9 votos favorables, 9 votos contrarios y 9 votos abstención. Por lo tanto, hay que repetir otra vez. Perdón, son 8, entonces, pero sí que es igual porque es la abstención. Vamos a exactamente a dar el resultado para que conste en acta. Son votos a favor del Grupo EH Bildu, Podemos e Irabasi, conforman 9 votos, la abstención del Grupo Popular. Y el voto contrario del Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista. Vale, por lo tanto, procede otra vez la votación de la enmienda de sustitución. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Bueno, se repite el resultado y como no hay más votos si es que no es, pues decae la propuesta. Bien, pasamos entonces ahora a votar la enmienda a la totalidad presentada por los grupos Nacionalista y Socialista. Votos por punto se ha pedido. Señora Domaica, ¿hay algún punto en concreto que quiera votar o votamos uno a uno? Nosotros plantearíamos, si es posible, votar de manera en bloque para que sea más ágil, el 1, el 5 y el 6 y luego el resto de puntos. El 1, el 5, 6 por puntos. El 1, el 5 y el 6 en bloque. En bloque, vale, el resto correcto. En bloque también. Vale, pues procede, por lo tanto, la votación de los puntos 1, 5 y 6 de la enmienda a la totalidad presentada por los grupos Nacionalista y Socialista. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿En contra? Sí. Queda, por tanto, aceptado con los votos favorables del Grupo Popular, del Grupo Nacionalista, Socialista, Podemos e Irabasi y el voto contrario de EH Bildu. Ahora votamos el punto 2 de la enmienda a totalidad. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda, por lo tanto, rechazado con el voto del Grupo Popular y EH Bildu y el voto favorable del resto de formaciones. El punto 3, procede la votación de este punto. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda, por lo tanto, rechazado con el voto del Grupo Popular y EH Bildu y el voto favorable del resto de grupos.
Procede ahora la votación del punto cuarto de la enmienda de totalidad. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Pues queda rechazado también con el voto contrario del Grupo Popular y H. Bildu y el voto favorable del resto de grupos. Y, por último, el punto séptimo. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda, por lo tanto, aprobado con el grupo, con el voto favorable de todos los grupos, menos el voto contrario del Partido Popular. Como se han aprobado ya estos puntos de la enmienda a la totalidad, decae la moción original. Pues pasamos al siguiente punto del orden del día, que es la moción presentada por el Grupo Irabasi sobre la compensación por la cancelación de vuelos a Tenerife Sur. Señor Fernández, cuando usted quiera. Sí, mira, es que, bueno, yo creo que ya de todas es conocido que la compañía aérea Ryanair ha cancelado los vuelos entre Vitoria-Gasteiz y Tenerife Sur durante, bueno, tres meses, entre las fechas del 3 de abril al 30 de junio. Y es cierto, y aquí lo ponemos en la justificación, debido a las obras del aeropuerto canario. También es igual de cierto que esta compañía no ha ofrecido rutas alternativas similares durante las fechas señaladas, como podía ser otras alternativas de Tenerife Norte o Gran Canaria. Tampoco se ha realizado una modificación de horarios por parte de Ryanair para poder seguir operando entre Vitoria-Gasteiz y Tenerife Sur. Sin embargo, así se lo ofreció AENA hace varios meses al informar de las obras previstas a la compañía irlandesa. ¿Por qué nos preocupa? Porque este es, y con los datos que la justificación se ven, es la ruta que en el mes de enero pues mayor porcentaje de ocupación de pasajeros tuvo, con casi 2.800 pasajeras y un 82% de ocupación. Pero nos preocupa porque al final, para la promoción de los vuelos en Foronda, se ha invertido dinero público. Se ha invertido más de un millón de euros anuales, distribuido por la cantidad que aquí aparece. El Ayuntamiento de Gasteiz aporta la cantidad fija de 250.000 euros a la sociedad Vía, 250.000 euros anuales, sumados a los 500.000 euros que aporta Diputación y Gobierno Vasco, respectivamente. Esta situación la llevamos el 23 de enero a la Comisión de Promoción Económica, donde la concejala delegada, la señora Melgosa, aseguraba que Vía mantiene conversaciones o mantenía conversaciones con Ryanair para obtener una compensación por la cancelación temporal de la citada ruta. Sin embargo, días posteriores, la compañía irlandesa anunciaba que descartaba abonar cualquier tipo de indemnización a Vía derivada de la cancelación. El 11 de febrero, también en una comparecencia que suscitaba este grupo, en Juntas Generales, la teniente de Diputado General, doña Pilar García de Salazar, comparecía y, más allá de disipar las dudas de si Vía iba a pedir una compensación o rutas alternativas, lejos de ello, opinaba que el contrato es a 4 años y será al final del mismo cuando ya, si eso, veremos si se debe hacer si se va a pedir o no, porque se va a hacer una valoración global. ¿Cuál es la cuestión? Que lo que pedimos aquí es que a esta compañía se le rija por los mismos baremos que se rigen a cualquier tipo de contratación o de convenio. Por lo tanto, yendo directamente al grano, lo que solicitamos para aprobación es que el Pleno de Vitoria-Gasteiz inste a Vía a que, en caso de que Ryanair no ofrezca rutas alternativas a Vitoria-Gasteiz Tenerife Sur durante estos 3 meses, se le exija una compensación económica acorde a los perjuicios ocasionados por la suspensión de esta ruta. Simplemente creo que es también una cuestión de sentido común, como antes he comentado. Gracias, señor Fernández. Turno al Grupo Podemos, señor Hinojal. Sí, muchas gracias. Seré extremadamente breve. Nosotros estamos de acuerdo, tanto, como dice el señor Zapatero, con el petitum, con la exposición y con los motivos, con lo cual nosotros votaremos a favor de la moción. No tenemos nada más que aportar, lo ha explicado muy bien el señor Fernández, y no entendemos que se votara ni abstención ni en contra. Creemos que es adecuado hacer esta reclamación. Muchas gracias. Gracias, señor Hinojal. Turno del Grupo Socialista. Señora Martínez. Gracias, alcalde. Señor Fernández, como usted bien ha dicho, esta misma pregunta se ha debatido hace nada, unos días, en Juntas Generales. El vídeo está colgado en la web. Yo, en principio, al margen de lo que usted ha comentado, que sí que dijo la señora teniente de Diputado General que se iba a hacer una valoración, porque el contrato se adjudicó por un concurso público para 4 años y el objeto del contrato era la difusión o el desarrollo, en este caso, del aeropuerto de Foronda, sobre todo lo que se refiere al tema de pasajeros, ya que en carga y en lo que es aeropuerto como
como un aeropuerto especializado en temas industriales, también tiene solera. Lo que hacía falta era promocionar al aeropuerto como también un aeropuerto de pasajeros. Se habló de las condiciones del contrato, de los destinos. No voy a incidir en ello, primero porque está colgado en la web y por la hora que es. Y lo que sí vamos o estamos entregando ahora es algo que hemos, por lo menos yo he mencionado en la anterior moción, que era con el tema de por qué se hacen menos congresos en Vitoria. Una de las razones, que es lo que habría que ver, es porque tenemos un aeropuerto que no funciona 24 horas y no podemos permitir que haya aviones que vienen a Vitoria y que estén dando vueltas al espacio aéreo a la hora de aterrizar. Es decir, la enmienda que presentamos in voce tiene que ver con la difusión y la promoción del aeropuerto. De algún modo, en esa comisión ya se le dijo que la valoración de ese contrato la van a hacer, se va a hacer por parte de Vía, y aquí está la señora Melgosa, que es miembro de la sociedad, a lo largo del tiempo, de la misma manera que ha habido modificaciones, como dijo la señora teniente diputado, acordes a la ley, donde ese contrato permite una flexibilidad. Por tanto, entiendo que con nuestra enmienda de in voce, de algún modo lo que hacemos es sumar esfuerzos a el objeto social de ese contrato, que es precisamente la promoción del aeropuerto de Vitoria, al margen de que, como usted ha dicho, en este caso este vuelo pues durante unos días o meses no pueda realizarse. Pero en ese contrato, y la señora Melgosa se lo explicará, se establece... se establecen o la empresa ha ofertado, y no voy a defender yo a Ryanair, aunque he viajado con ellos y la verdad que muy bien, ofrecen mejoras o han ofrecido mejoras, más destinos que los que aparecen en ese contrato, que como le digo, yo no lo he firmado y la señora Melgosa hablará. Gracias, señora Martínez. Señora Melgosa. Yo sí firmo el contrato. Bueno. Vamos a ser un poco serios. Bueno, la verdad que primero un poco situar, porque cuando se dan aquí algunos debates sobre Ryanair, sobre los contratos, bueno, yo a mí la verdad que me parece que un poquito más de seriedad, sobre todo cuando creo que sí, señor Fernández, porque la verdad que muchas veces cuando se habla, yo me gustaría que se hablase con propiedad y sobre todo teniendo conocimiento incluso de los contratos y de las cláusulas de los contratos. Porque cuando, bueno, Ryanair, yo no voy a, creo que sabe usted lo que es Vía, porque tampoco, a veces me tengo mis dudas de que sepa usted que es Vía, que es la agencia, que es la promoción del aeropuerto de Vitoria-Gasteiz, y que a partir de esa promoción del aeropuerto de Vitoria-Gasteiz existen dos patas, por así decirlo, que es el de carga y el tema de pasajeros. En este momento, desde las tres instituciones vascas, tanto Diputación Foral de Álava como Ayuntamiento de Vitoria y Gobierno Vasco, se sacó un contrato por dos partes firmados, en el cual se decían que habían determinados vuelos durante estos cuatro años. En esos contratos, y como hemos explicado en reiteradas ocasiones, aparte de los vuelos, se llegaba también a trabajar en el tema del vinilado, en el tema de las redes sociales y en otro tema de difusión que en este momento también está. Es verdad que debido a una incidencia fuera de control de Ryanair, es la pista de Tenerife Sur, que AENA tiene que acometer una obra como otras muchas que tiene que hacer por mantenimiento de pistas, el momento afecta a un total de 8 destinos aparte del aeropuerto Vitoria Foronda. En principio Ryanair, sé que se intentó trabajar, usted lo ha dicho mal, se intentó trabajar con AENA, y AENA fue cuando dijo que en determinados, solamente había unos horarios determinados y que afectaba a los últimos vuelos de Ryanair de llegada a Tenerife Sur. Y Ryanair, yo la verdad que cuando usted dice que cambien y que vuelen a Tenerife Norte, pues la verdad con todo mi cariño y mi amor, señor Fernández, pero usted sabe que ya las pistas están totalmente contratadas por determinados vuelos y que las pistas se planifican con más de 6 meses de antelación muchos de los vuelos y de los charters. Le puedo decir que nosotros ya estamos hablando de los charters del año ya que viene. Entonces me parece que bueno, que cuando se me dice que cambien y que aterricen en otro aeropuerto, pues la verdad es un poquito, yo creo que atrevido por su parte, para así decírselo amablemente. Eso, por otro lado, nosotros con Ryanair, dentro del contrato que tenemos con Ryanair, en este momento solo con el primer contrato tendríamos que tener 2 destinos. En este momento tenemos 4 destinos porque Ryanair así lo ha querido. También
se lo digo, señor Fernández. Por lo cual yo creo que nadie, creo que en ningún momento nadie está teniendo sospechas de la compañía de Ryanair. Yo no sé si usted quiere decir alguna cosa sobre la compañía de Ryanair, me imagino que están gustosos de oírle. Y por otro lado, quiero decir que seguiremos apostando por el aeropuerto de Vitoria. Si usted no cree que tenga que haber vuelos en el aeropuerto de Vitoria, pues lo diga claramente y tomamos nota. Mientras que otros, pues creemos que sí, que hay que apostar. Es un contrato, como así le digo, contrato con luz y taquígrafos, en el cual se presentó, la única compañía que se presentó fue Ryanair. Ryanair ofreció unas determinadas posibilidades totalmente, no quiero decir que muy interesantes para el aeropuerto de Vitoria-Gasteiz, sobre todo también para el territorio histórico de Álava. En este momento están por encima de lo que se había contratado Ryanair con Vía, con la sociedad Vía. O sea, están adelantando los vuelos e incluso haciendo otras propuestas nuevas que incluso en el contrato no estaban, a los cuales no vamos a tener que añadir ningún dinero más. Entonces no veo dónde usted ve las sospechas de que si Ryanair nos tiene que compensar o no. En este momento Ryanair se está portando mejor que lo que aparece en el contrato. Pero bueno, me parece que bueno, cada cual apuesta, estamos en una empresa, pero que sí que es verdad que me gustaría que pusiésemos en claro, el contrato se está cumpliendo, el contrato en principio se está trabajando con Ryanair, le he dicho que encima tenemos más vinilados de aviones de los que teníamos que tener, dos más, y las rutas, tenemos más rutas, y en este momento hay una incidencia que no es culpa de Ryanair, que es la pista de aterrizaje de AENA, y creo que hay que trabajar en ello. Por otro lado, dentro de lo que es la propuesta que hemos hecho, porque nos parecía bueno, que la suya era como atacar a lo que es al aeropuerto de Vitoria, sí que queremos poner en solfa una de las grandes potencialidades que es el aeropuerto, que es el tema del PIF y del H24, y nos parece de recibo ponerlo aquí porque es lo importante y lo que le falta a este Ayuntamiento de Vitoria, aparte de otras muchas cosas como son también más vuelos regulares y demás. En este momento el Ayuntamiento, como ustedes saben, el aeropuerto es el cuarto aeropuerto de carga. En este momento estamos ya teniendo más viajeros que nunca había tenido el aeropuerto, y por lo cual, bueno, yo creo que hay que seguir trabajando en ello, colaborando entre las tres instituciones y también con AENA, pues para que nos podamos tener ese H24, ese PIF, y sobre todo, bueno, pues trabajando con compañías, no solamente con Ryanair, sino otras cualquiera. En este momento, también le tengo que decir que dentro de la apuesta, en este momento vamos a tener el doble de charters que el año pasado. Eskerrik asko. Gracias, señora Belgosa. Turno del grupo EH Bildu. López de Abrasteri, Andrea. Ay, mi Esther, Alcate Yauna. Yo también brevemente, me pasa como en la otra moción, que me tengo que volver a leer la moción porque yo no entiendo que Iraba si esté atacando al aeropuerto de Gasteiz. Señora Melgosa, la verdad es que no sé si es que entendemos diferente las cosas. Estamos totalmente de acuerdo, como decía Podemos, con la moción de Irabazi. Euskal Herria Bildu Gasteiz sí que presenta una enmienda de adición para añadir a esta moción, precisamente porque creemos que el mayor problema es el no tener el H24, que no tendríamos este problema, ni otros muchos, si estuviera el H24, si se hiciera una clara apuesta por el aeropuerto de Foronda, un aeropuerto con viabilidad segura, pero que puede terminar convirtiéndose en inviable si se sigue dejando pasar el tiempo. Y, por tanto, para garantizar el futuro, lo que volvemos a decir es que el Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta a AENA a restablecer de forma inmediata el H24 en el aeropuerto de Foronda para garantizar su plena operatividad y competitividad en el transporte aéreo de pasajeros. A la enmienda a la totalidad que ha presentado el Gobierno, pues, mire, sin estar totalmente en desacuerdo con el texto, es que si querían traer este tema, pues la próxima vez presentan una moción y no cambian el sentido de la moción de que ha traído Iraba, si es tan fácil y una cuestión de respeto. Gracias, señora López de Abrasturi. Señora Lacunza, del Grupo Popular, tiene usted la palabra. Eguerdión Gustio, y gracias, presidente. Bueno, pues entre tanta moción original, transaccional, de sustitución, a ver, yo creo que aquí lo importante y lo que nos importa a todos es qué está pasando con Foronda y ahora mismo pues con una actividad de pasaje que va bien, ha habido una incidencia. Yo sí que le adelanto, señor Fernández, que creo que es irresponsable hablar de esa compensación económica de vuelos de pasaje. Se lo ha explicado la señora Melgosa y no hay nada como coger el contrato que se ha firmado por Vía, donde estamos representados. Es un contrato de promoción del aeropuerto, del turismo de Vitoria, de Álava, de Euskadi, esa más. Y una de las acciones que plantea esta empresa, que es la única que opta a ese concurso, son los vuelos. Nosotros no subvencionamos vuelos, y no me diga que no, que es vestir, no. No subvencionamos vuelos, porque si no, la Unión Europea
viene pasado mañana y nos deja sin vuelos. Eso para empezar, con lo cual que creo, o sea, creo que tenemos que ser responsables con los términos que utilizamos y lo que firmamos desde el ayuntamiento. No desde el ayuntamiento en este caso, porque lo hace Vía, pero sí lo que los representantes del ayuntamiento que están en Vía dicen que el ayuntamiento se compromete a hacer. En este caso, Ryanair no está incumpliendo, se lo ha dicho la señora Melgosa. En esas acciones de promoción, que es lo que el objeto de contrato, se están haciendo esos vuelos. Y una incidencia que incluso podría ser de fuerza mayor, porque es una incidencia que nada tiene que ver con la operativa regular de Ryanair, que además no es contra Foronda ni mucho menos, no, no, es una incidencia que afecta a más de 8 aeropuertos de la red española de aeropuertos. Está Valencia, está Madrid, está Barcelona, está Santander, y durante unos meses son unas obras que mejoran la seguridad de la pista de Tenerife, un aeropuerto de pasaje que también hay que decirlo que es de los que más afluencia de pasaje tienen en todo el ranking de aeropuertos, con lo cual unas obras importantes. Nos ha tocado, es cierto que llevábamos unas estadísticas súper positivas, pero bueno, es una circunstancia sobrevenida para Ryanair y nosotros no podemos pedir una compensación económica de algo, primero, que están haciendo, que es esa promoción. Segundo, también tenemos que velar por esos fondos públicos que tenemos que administrar bien y tenemos una sociedad que le puede asegurar que no solamente está velando por esos fondos públicos, sino que está velando porque haya más actividad, que es el objeto por el que trabajan, que haya más actividad, no solamente en pasaje, que es un poco el objeto de su moción, es una actividad en pasaje, en carga, en posible actividad industrial relacionada con el aeropuerto en el futuro, un montón de cuestiones que los representantes del ayuntamiento, pues cuando se celebran los consejos, son cuestiones que se ponen encima de la mesa y que se tratan, pero no, en este caso no estamos de acuerdo con esa compensación económica. Sí que estamos de acuerdo, pero por las razones que le he dado, sí que estamos de acuerdo pues con la enmienda que presenta el Gobierno, que a nosotros nos preocupa el H24. Pues claro que sí, nos ha preocupado desde el primer día, pero ante ese mantra que parece que AENA quería cerrar Foronda cuando realiza el ajuste horario, o sea, lo que ha demostrado con los datos objetivos, con las estadísticas y las memorias económicas era una decisión que tuvo que adoptar AENA, que pertenece al Ministerio de Fomento, porque si no, hoy no estaríamos hablando de esta moción, porque Foronda igual estaría cerrado. Y las estadísticas, los datos objetivos, que les digo, esto no son opiniones, estos son datos objetivos, certifican que gracias a esa actuación, no solamente en Foronda, sino en la red aeroportuaria, que tenían una situación insostenible, hoy podemos hablar con ilusión, o sea, con datos positivos de lo que está pasando en Foronda, que son esos aumentos desde que se aplica el plan, y por eso digo que es positivo, en carga, en el 2015 con esas primeras operaciones charter, pero nuestro objetivo eran los regulares, que es lo que ahora mismo está haciendo Ryanair porque ganó un concurso público. No fuimos, o sea, a que Ryanair firmara el contrato, no, hubo un concurso público, no se presentaron ninguna compañía salvo ellos, y son los que están ejecutando ese contrato, ni más ni menos. Entonces, yo creo que bueno, que nosotros le puedo asegurar que para nosotros lo más fácil hubiese sido en el Gobierno de España, en AENA, PP. En las instituciones alavesas, cuando se aplica el plan de eficiencia, PP. ¿Qué hubiese sido lo más fácil para nosotros? Como están los míos, que me den el 24H. Pero tampoco hubiese sido responsable, por lo que le digo. O sea, la situación económica era insostenible, había que adoptar una decisión y se adoptó. Y hemos aguantado pues 4-5 años y posiblemente hasta que sea el H24 lo aguantaremos, pero creo que estamos actuando de forma responsable. Foronda necesita 24 horas cuando necesite la actividad, o sea, cuando haya actividad de pasaje. No nos podemos permitir infraestructuras abiertas 24 horas por si acaso hay una contingencia en Bilbao. Pues mire, señores, tenemos uno de los mejores aeropuertos de España, se lo garantizo, en cuanto a infraestructuras. Y no solamente la apuesta que hace AENA, sino los privados, que parece que se ponen ahí porque sí. No, si ha habido una apuesta decidida también por empresas cargueras con inversiones de más de 20 millones, es porque este aeropuerto tiene mucho futuro. No vamos a ser nosotros los que aquí en un pleno nos carguemos esas inquietudes que puedan tener otras compañías respecto a Foronda,
porque la única coopera, ya estamos diciendo, una compensación económica, sí, sí, sí. Vamos a ser un poco consecuentes. Yo creo que todos aquí, o sea, queremos un H24 en Foronda, queremos que haya más actividad, que además de despuntar en carga, despunte también en pasaje. Pero flaco favor le hacemos a Foronda si estamos constantemente utilizándolo como arma política. Se lo digo, ¿qué usted cree? ¿Que para nosotros no hubiese sido fácil pedir el H24? Pues cuando haya más actividad, eso es lo coherente, lo mismo que el PIF, se está analizando en Europa. Pues bueno, hay una empresa que ha demostrado interés porque lo necesita. Pues bueno, dejemos que actúe la Comisión Europea y luego tengo que intervenir, pues ya. Gracias, señora Lacunza. Muchas gracias. Turno de réplica para el grupo proponente, señor Fernández de Irabazi. Bueno, creo que uno ya se está acostumbrando a que aquí traiga una moción de compensación por la cancelación de vuelos a Tenerife Sur y acabe siendo tan descafeinada lo que proponen que al final desvirtúan, ¿no? Realmente, a mí personalmente me parece que se falta el respeto y tampoco no es nada digno, lo digo tal cual. Si ustedes tuvieran dignidad, y se lo digo con total, la retirarían, digo de verdad. Porque aquí la cuestión es que se traen unas cuestiones que se trabajan para que ustedes puedan optar por votar a favor o en contra. Eso no, ahí no me voy a meter, pero no por el descafeinar. Y siguiendo, porque al final aquí se comenta siempre que, joder, es que estáis atacando Foronda, es que... Pues mira, pues vamos, nosotros en todas las instituciones hemos apoyado el H24, y se lo dije, señora Melgosa, en todas las instituciones hemos apoyado el H24. Y aquí se ha traído Euskal Herria Bildu que vamos a apoyar esa enmienda de adición, porque nos parece bien una enmienda como adición a este problema. Pero es que aquí la razón por la que traemos esta situación es por una cancelación de vuelos, ¿no? Y ha dicho la señora Lacunza, dice la señora Melgosa, no, es que... O sea, es de manera poco responsable que se pida una compensación a Ryanair por estos vuelos, se ha dicho, ¿no? Usted también lo ha dicho, ¿no? 16 de enero de 2018. Vía pedirá que se compense los meses sin vuelo a Tenerife. Salía en un periódico local. Lo digo, ¿eh? Consideran que durante ese tiempo no habrá promoción de Vitoria y Álava en el punto destino. Vía pedirá compensación. Antes que este grupo preguntara. ¿Acaso es este grupo más irresponsable que Vía entonces por pedir la compensación? Ahí lo tiene, señora Melgosa. Si lo quiere ver, bien. Por lo tanto, por no ahondar más, sí que pediremos que se retire la enmienda a la totalidad, porque creo que se va a descafeinar. Si no, pediremos al resto de grupos que opten en consecuencia para que esto no se convierta en algo habitual, porque al final acabamos hablando de circunstancias que no son el objeto de la moción, y solo pedimos que Ryanair tenga el mismo baremo que el resto de organizaciones o de empresas cuando hay una contratación pública. Gracias, señor Fernández. Turno del grupo Podemos. Señor Hinojal. Sí, en el mismo sentido, yo agradecer a EH Bildu que haya traído esta enmienda, porque nos facilita también la votación. Porque ¿cómo íbamos a votar en contra cuando no queremos? O sea, nosotros, yo creo que los 27 concejales, estamos absolutamente a favor de la apertura del H24 y de la promoción del aeropuerto y de que Vitoria sea promocionada y todas estas cositas. Pero traerlo en sustitución de un tema que pasa... Esto no sé si es el avestruz, el cangrejo o el mapache. No tengo ni idea qué tipo de estrategia es. Pero traer una enmienda que desvía el tema hacia lo que no es,
no lo veo correcto. Alguna vez lo hemos denunciado en carne propia también, que nos ha pasado lo mismo y no nos ha gustado. Incluso alguna vez hemos votado en contra de cosas que estamos a favor porque no tienen que ver con el tema expuesto. Y creo que es una, sobre todo hacia los grupos pequeños. Y más, si en todo caso estuviera presentada en tiempo, pues podríamos hablar antes, pero para los grupos pequeños de repente sacar... Señor Hinojar, un segundo, por favor, sí. Perdone, disculpe, guarden sí, un poco de silencio porque si no... Empieza a ser esto un poco de alboroto. Termino ya, luego le dejo a la señora. Tiene, todo, Cunza, que tiene todavía tiempo. Que nos deja hablar, quiere hablar un poquito más. No, digo que sobre todo para los grupos pequeños, que nos cuesta preparar más los plenos, de repente sacarse debajo de la manga una enmienda que desvía absolutamente el tema y hace hablar de otra cosa con la que estamos de acuerdo y al final te pone entre la espada y la pared, creo que no es justo. Y creo que es de buen compañero respetar que cada uno presente lo que quiera presentar y cada uno votará lo que quiera votar. Muchas gracias. Gracias, señor Hinojal. Turno ahora del Grupo Socialista. No es por sacar ni tirar balones fuera, pero a ver, señor Fernández, le han dicho otra vez lo que le dijeron a su compañero de grupo en Juntas Generales. Lo que, en fin, es que debería saber porque aparece en las redes sociales de las que usted también maneja. Esto es un contrato. En ese contrato hay un objeto, que es la promoción del aeropuerto y de Vitoria-Gasteiz y su provincia. En ese contrato se establecen una serie de acciones para conseguir ese objetivo. Dentro de las acciones hay una de las... de las que plantea la empresa, que es realizar vuelos o con destinos a diferentes ciudades de Europa o tal. Es una de las acciones, es un contrato por 4 años. La sociedad VIA es una sociedad compuesta por Gobierno Vasco, Diputación, Ayuntamiento y creo que me dejo alguna otra. Es decir, más seriedad y más rigor que lo que pueda haber por parte de las instituciones que son las que aportan el dinero y cuyo objetivo es promocionar el aeropuerto de Vitoria y de paso la provincia y fomentar y aumentar el número de pasajeros. En fin, por eso entendemos que es su moción, que no quiero ser maleducada, pero sí que esto lo preguntaron lo mismo lo preguntaron en juntas hace 15 días, es decir, mucho trabajo, en fin, quiero decir que, en fin, que no, con esto no desmerezco porque entiendo que está usted solo y tiene que prepararse todas las mociones y hacerlas, pero que esto se ha debatido hace 15 días, que lo que dice un titular de prensa, usted que es del gremio, sabe que a veces no refleja toda la realidad o solamente una parte, yo, en fin, no voy a poner la mano en el fuego ni por el titular, no, ni por lo contrario, no lo sé, lo dejo congelado. Por eso hemos planteado una enmienda de sustitución que entendemos que sí que puede conseguir el objeto que se pretende con este contrato, que es que Vitoria tenga más pasajeros, que podamos conocer, conocer nosotros otras ciudades y que nos vengan a conocer. El éxito y los datos que hasta ahora se han ido apuntando es que los pasajes están llenos, que la gente disfruta. Ese es el objetivo, que hay una causa de fuerza mayor por la que no puede realizarse un vuelo que se había previsto, bueno, ya se valorará, por supuesto, igual ofrecen otra alternativa, o es decir, hay una tiene que haber en todo contrato una comisión de seguimiento que son las que hacen, por eso insisto. Más que poner una cruz, esto no lo has hecho, primero porque puede que incluso no lo hubieran planteado en el contrato y fuera un extra. Yo entiendo que lo que hay que hacer en este momento es apoyar, como se ha dicho aquí, el H24 para que realmente funcione, para que podamos tener vuelos, más vuelos, no solamente con ciudades europeas, sino con Madrid, por ejemplo. En fin, no lo sé, pero en ese sentido iba la enmienda de sustitución, en que todos nos pusiéramos de acuerdo, incluido usted, para solicitar el H24, el retorno del puesto del PIF, del punto de información transfronteriza, y que de algún modo consigamos el objetivo que se pretende con ese contrato a través de vía, que es promocionar Vitoria, el aeropuerto y la provincia. Es Caricasco, Martínez Andrea, turno de la señora Melgosa. Señor Fernández, no voy a entrar en sus valoraciones, ni incluso personales, con el tema de dignidad o no dignidad, porque primero usted ha puesto en duda mi dignidad por no tener en cuenta un contrato que creo que es público en el cual hay que acatar. Por lo cual, si nos ponemos dignos, yo también le diría a usted que cuidado con lo que dice respecto a las personas que vamos a vía y que nos está diciendo que no estamos cumpliendo el contrato y estamos mirándole a Ryanair como otra diferente empresa que el resto de las otras empresas que no tienen contratos. Cuidadito, digo, porque usted también lo ha dicho, digo,
que nos ponemos dignos, nos ponemos dignos todos, ¿vale? Digo eso lo primero. Entonces, primero no voy a retirar absolutamente nada, porque sí me creo al aeropuerto de Foronda y creo que hay que sacarle la cara al aeropuerto de Foronda. Y estoy diciendo que se sacó un contrato para promocionar el aeropuerto de Foronda, que eran unos vuelos determinados, a los cuales solo se presentó una compañía, que era Ryanair. Punto. En ese contrato se marcaron unas determinadas pautas y en esas pautas está Ryanair cumpliendo, le he dicho que más de lo que en teoría tendría que estar haciendo este año. Hay una causa de fuerza mayor que es un tema de una pista que se arregla por parte de ANA en Tenerife Sur. Yo ya verdad que no sé qué le ve a usted que nosotros no mejoremos su moción. Le he dicho, le dije y se lo dijo también la teniente diputado, creo que hace 15 días a su compañero, y yo también se lo dije a usted, que se iba a mirar cómo se podía arreglar con Ryanair. Se le ha dicho hace 15 días que cómo vamos a hacerla, cómo se va a poder hacer, se puede hacer o no, o esa compensación. Yo no sé qué tiene usted, qué fantasmas tiene usted con Ryanair, porque a mí esto sí que me suena eso a titular, de nuevo, otra más. Encima, que usted me cuente que Vía ha dicho y que lo ha leído en un periódico. Oiga, le voy a decir que yo soy parte de la sociedad Vía, que soy parte de la sociedad Vía y no hemos sacado ningún comunicado como Vía. Le puedo asegurar que no hemos sacado ningún comunicado como Vía diciendo eso. Se lo puedo asegurar. No hay ningún comunicado como Vía haciendo eso. Otra cosa es fuentes o no sé qué, pero el comunicado como Vía no. Por lo cual, cuidado, señor. No, señor Fernández. Si usted se cree todo lo que ponen, oiga usted, ahí a usted. Yo lo estoy diciendo como consejera de Vía. Pena que no sea el señor Garnica. Como los dos que somos consejeros de Vía, creo que no hemos firmado ninguno de los dos ningún comunicado de prensa diciendo lo que usted ha dicho. Por lo cual, sí que le digo a usted que, oiga, mire, yo que soy representante de Vía por su parte y por el resto de mis compañeros y compañeras, pregúntemelo a mí directamente. Le puedo decir si ese comunicado es real o no es real. No he recibido ninguna llamada de usted. Lo que he recibido es una moción directamente, a la cual creo que mi compañera en Vía, la señora Pilar García Salazar, contestó lo que contestó y creo que ustedes, lo que pasa es que quieren siempre rizar el rizo. ¿Cuál hacemos? Lo que hacemos es traer hoy una moción con defensa del aeropuerto de Foronda, porque ustedes están siempre atacando al aeropuerto de Foronda, ahora que se ponen los vuelos. Es que hemos sido las instituciones vascas las que hemos puesto el dinero encima de la mesa, tanto Ayuntamiento, Diputación Foral de Álava, como Gobierno Vasco, para promocionar unas determinadas determinados los vuelos de pasajeros, que es lo que nos faltaba para darle ese input al aeropuerto de Foronda. Y claro que nosotros tenemos que hablamos con AENA para que vuelva el H-24 y el PIF, porque a nosotros nos parece tan importante el H-24 y el PIF. No es un tema de falta de respeto, no. Le puedo asegurar que se está trabajando con mucho ahínco para que se traiga una cosa y la otra. Y lo que yo no tengo de recibo es que se hagan continuamente críticas al aeropuerto de Foronda, ahora diciendo que falla esto, ahora que falla lo otro, porque es verdad que hacen bastante poco favor al aeropuerto de Foronda y sobre todo a la capacidad del aeropuerto de Foronda en atraer nuevas inversiones como se está haciendo con Ryanair. Eskerrik asko. Gracias, señora Melgosa. Turno al grupo H. Bildu. Sí, brevemente, siguiendo un poco lo que ha dicho también el señor Fernández y el señor Hinojal. Yo, de verdad, es que tenían ustedes oportunidad de pues presentar una enmienda de adición, una de sustitución de algún punto, incluso una a la totalidad referente al tema que ha presentado el proponente. En eso consiste, más o menos, ¿no? Y luego, señora Martínez, que haga bromas de los trabajos que puede hacer el señor Fernández. Cuando ustedes son gobierno y se dedican a traer siempre en el último momento una enmienda a la totalidad y ni siquiera se molestan en meterla nunca para que se pueda trabajar antes por parte de los grupos, me parece que, vamos, hay que tener mucho tupé político, ¿era, señor Hurtarán? Sí, ¿verdad? Eso. Pues han cambiado ustedes el tema. Entonces, nosotros, independientemente que estamos de acuerdo en parte, con la enmienda a la totalidad que presentan, pues ustedes no quieren ayudar a mejorar la enmienda. Ustedes quieren cambiar el tema de la enmienda y, por tanto, por respeto al proponente, vamos a votar en contra. Gracias, señora López de Verasturi. Para terminar el debate, señora Lacunza. Gracias, presidente. No me voy a alargar mucho, señor Fernández. Que quede claro que por nuestra parte todo el respeto a presentar las mociones que quiera y que hablemos de lo que quieran. Pero lo primero que le he dicho, creo que no irresponsable porque parece que si no le estoy atacando, no es el objeto de debate. Lo que está pasando no tiene nada que ver con ese vuelo de Tenerife. No es el objeto que nosotros hemos firmado. No es el objeto del contrato, es la promoción. Se está haciendo. Vamos a trabajar porque siga haciéndose, vamos a trabajar porque más compañías demuestren interés por venir aquí, ni más ni menos. Por ese mismo motivo,
vamos a apoyar la de la presentada por PNV y Isabel, porque nos parece, y la señora Martínez, porque nos parece importante abrir el debate del H24, del PIF, de cómo desde Vía se está gestionando y se está promocionando el aeropuerto de Vitoria, y en ese sentido vamos a votar a favor. Creo que nos parece importante, si señora Martínez, en Vía está Gobierno Vasco, Diputación, Ayuntamiento y la Cámara de Comercio. Entonces, yo creo que es de recibo que el señor Fernández lo presente en el Ayuntamiento, que su compañero lo presente en Diputación, porque al final es un tema que nos preocupa a todos. Todos queremos conocer los datos y las razones de las cosas que pasan en el territorio y en nuestra ciudad. Y, sin más, no le veo más intención, salvo las explicaciones que hemos dicho, para votarlo en contra. Y yo creo que de esta manera vamos a votar a favor. Creo que… me voy a quedar con lo que he dicho antes, flaco favor hacemos a Foronda y a que esto vaya bien, si constantemente a cada incidencia que haya en el aeropuerto, bien si un avión aterriza 10 minutos más tarde de su tiempo, si un avión de Loyu no puede aterrizar o si una compañía aérea hay una incidencia y no puede venir, flaco favor le hacemos si no nos ponemos todos a trabajar verdaderamente lo que es remontar aquí la actividad en Foronda. Gracias, señora Lacunza. Por lo tanto, procede la votación en primer lugar de la enmienda a la totalidad in voce presentada por los grupos PNV y PSE a la moción del grupo Irabazi Ganar. ¿Votos a favor? Sí, la enmienda a la totalidad nuestra. Bueno, del grupo nacionalista socialista, eso es. Bien. Vale, ¿votos en contra? Queda, por lo tanto, aprobada con los votos favorables del Grupo Popular, Nacionalista y Socialista y el voto contrario del resto de formaciones, con lo que decae la moción inicial. El siguiente punto del orden del día es una moción del Grupo H. Bildu Gasteiz sobre la ubicación de un Memoria Gunea. Señora… A ver, voy a intentar no aburriros más de lo que ya estáis. Y no la vamos a retirar, señor García Calvo, batez ere aste bete geratzen delako, martxoak irurako, 42 urte beteko dira, martxoaren 76 horretan, Espainiako poliziak Pedro María Martínez Ocio, Francisco Aznar, Romualdo Barroso, José Castillo, eta Bienvenido Pereda hil zituztenetik, eta horrexegatik ez dugu mozioa bertan bera utziko. Saiatuko naiz laburra izaten, mundu guztiak irakurri duelako mozioa eta badakizuelako zertaz ari garen, baina bai gustatuko litzaidake esatea gasteiztar gehienek edo martxoaren hirura bizi izan zutenek modu oso berezian bizi dutela egun hori, ez? Nolabait esateko gasteiztar guztien memorian gordeta dagoen gertakaria dela. 42 urte geroago, egia, justizia eta erreparazioa eskatzen jarraitzen dugu, eta ez errepikatzea eta nola ez impunitatearekin amaitzea. Egiari zor, eta kasu honetan uste dut esan beharra dagoela, instituzioen aldetik, edo gertukoen dituzten instituzioen aldetik behintzat, eta zentzu honetan Gasteizko udalari buruz ari naiz, azken urteetan uste dugu, pauso sendoak eman direla sarraskiaren errekonozimenduan, eta erreparazio horretan ez, eta nolabait esateko, martxoak iruko biktimei udalonek egindako omenaldia ziurrenik aintzindaria izan da, eta duela oso urte gutxira arte, ez da heldu. Hablábamos del papel que jugó la Iglesia de San Francisco de Zaramaga en esta represión, el 3 de marzo de 76, y básicamente lo que pedimos y solicitamos con esta moción es recuperar un poco aquel espíritu, ¿no? Sabemos que muchos miembros de las instituciones como la Iglesia Católica, alineada en su entonces con el régimen franquista, tomaron partido por, en este caso, por las clases populares y por los trabajadores, ¿no? Cediendo, en este caso, la Iglesia de Zaramaga para las asambleas de los trabajadores, y lo que queríamos era recuperar de alguna manera ese espíritu y volver a plantear lo que hace un año ya se votaba en este pleno, y lo volvemos a hacer aquí porque, como por todos es sabido, la diócesis de Vitoria decidió cerrar al culto la Iglesia de San Francisco hace un par de años. Es cierto que de manera muy puntual y no exento de dificultades o polémicas, se ha facilitado este espacio a la Asociación de 3 de marzo para diferentes actos, eventos, incluso para el rodaje de la propia
película. Por eso volvemos a solicitar que se entablen las conversaciones necesarias con el obispo de la diócesis de Vitoria para la consecución de la cesión gratuita y continuada de la iglesia de San Francisco, porque creemos que en este templo se tendría que ubicar Memoria Gunea, ¿no? Un espacio dinámico que de alguna manera rescate nuestra historia reciente y para las actividades ligadas al 3 de marzo del 76 y la memoria y el derecho, los derechos humanos en general. No tenemos ninguna duda que por el papel fundamental que jugó ese día este templo y por el simbolismo que ha ido adquiriendo con el transcurso de los años, es el lugar idóneo para albergar Memoria Gunea. Sabemos, y creo que es algo que saldrá aquí, badakigu, egun proiektu bat dagoela bertan, belenisten hain zuzen ere, baina aurretik aipatzen genuen moduan eta argudio guztiak mai gainean jarrita ez daukagu dudarik San Francisco Elizak izan behar duela martxoaren iruko gertaerak gogoratzeko memoria gunearen sedea, ez daukan simbolismoagatik. Ulertuta argumentu horrekin gutxi gora bera denok bat egiten dugula, uste dugu belenisten proiektua mugitu daitekela edo beste nonbait kokatzeko ahalegina egin dezakegula denok ados baldin bagauden memoria guneak San Francisco Elizan kokatu behar dela, beraz, hemen egiten dugun ahalegina hori da, nolabait, konjugatu proiektu ezberdinak leku bat bilatzeko. Me voy a adelantar a hacer la valoración de la enmienda que presenta el equipo de gobierno y en principio la valoración que hacemos es que nosotros en esta moción es del PNV. Vale. Nosotros en principio en esta moción no hablábamos ni del Instituto Gogora ni del papel que juega ni que no juega en este apartado y tampoco hablábamos del memorial del Banco de España, porque entendíamos que son otros debates y el planteamiento que se hacía no venía relacionado con esto, por lo tanto no vamos a apoyar la enmienda que se nos plantea. Eskerrik asko, Aristi Andrea, orain Eusko Alderdi Jeltzalearen txanda, emendakina aurkeztu induelako. Hoy no debe ser mi día, menos mal que esto acaba, porque cada vez que hacemos una interpelación de una moción, oye, siempre metemos la pata. La verdad que, chicos, no sé qué nos pasa. Pero la verdad que es alucinante, de verdad, es preocupante cómo cada vez que el equipo de gobierno intenta hacer unas propuestas de mejora, zumba, es que no venían a cuento. Bueno, pues la verdad es que, mire, pues yo creo que sí viene a cuento. Esta y las anteriores, pero sobre todo esta. Porque siempre creo que hemos defendido que todas las víctimas, y creo que lo hemos defendido, creo que en reiteradas ocasiones, tienen que tener el mismo tratamiento y tienen que estar en los mismos sitios. Y así el señor alcalde creo que lo ha explicado, tanto en Barcelona, que estuvo creo que hace un mes, como en todos los sitios en los cuales hemos ido, que las víctimas del 3 de marzo tienen que estar en el Banco de España, en el centro memorial de las víctimas. Porque lo queremos así, porque no creemos que haya víctimas ni de primera ni de segunda, y creemos que en este momento las víctimas de la represión franquista tienen que tener su hueco en el centro, en el memorial de víctimas. Entonces, para nosotros sí que viene a cuento, entonces creemos que es hora de hablarlo y que ¿por qué Gogora? Pues porque Gogora en este momento es el competente y es el que está estudiando la materia de este tema y es el que tiene en principio todos los archivos y es que en principio también el que está trabajando con el tema de memoria histórica. Y es más, les voy a decir una anécdota que yo creo que estaba la señora Martínez conmigo, aparte de la señora Cenarro el otro día cuando hicimos lo del Memoriagune. Había una persona, Araceli García, en la cual a su padre le habían matado, a su padre y a su tío, le habían matado, le habían sacado de la cárcel, de la calle La Paz, y los mataron en Azazeta. La cual nos dijo, qué bien, iremos a recorrer o a ver a nuestros familiares al Banco de España. Dijo ella, pues era una señora de 80 años, y le dijimos, tanto las tres, ¿al centro memorial? No, ahí no van a ir ustedes porque eso, ahí no van a estar ni las víctimas de represión franquista. Entonces habló ella y la gente del 3 de marzo tampoco. Entonces la verdad que creo que en este momento, como ustedes hablaban anteriormente, la gente de Vitoria-Gasteiz quiere que estén todas las víctimas en un sitio determinado y sobre todo porque estamos hablando de memorial de víctimas. Por lo cual creo que sí que viene muy a cuento este tema de poder trabajar, poder tratar, ustedes se han hablado de hacer un reconocimiento, hacer un memoria gune, estamos viendo determinados memoria gunes, estamos viendo el ruta de la
memoria histórica, estamos haciendo determinados componentes y sí que creemos que tienen que estar recogidas allí. Aparte de que, como ustedes mismos saben, y creo que lo hemos hablado en reiteradas ocasiones, desde el equipo de gobierno hemos hablado ya con el señor obispo en reiteradas ocasiones sobre este tema, y el cual nos ha dicho que está cedido a una fundación. Hemos hablado también con la fundación y nos han dicho que, bueno, que tienen una cesión por un determinado tiempo y que no se van. Eskerrik asko. Gracias, señora Melgosa. Turno ahora del grupo Irabazi. Señor Fernández. Sí, bueno, para Irabazi, tanto es que han dicho como Eco Berdea, que el tema de la memoria histórica es muy importante, sobre todo con los sucesos transcurridos en esa masacre del 3 de marzo del 76. Por lo tanto, siempre hemos entendido que la Iglesia de San Francisco es un espacio importante, ¿no?, por toda la trascendencia que tuvo por aquel entonces para... Como un espacio de memoria. Estamos de acuerdo con la moción presentada, la original de Euskal Herria Bildu, que la vamos a apoyar, y lógicamente no apoyaremos la moción a la totalidad que presenta el PNV. Gracias, señor Fernández. Turno del Grupo Podemos. Señor Cerezuela. Sí, comentar muy brevemente. Desde mi grupo, la memoria histórica nos parece que está por encima de muchísimos planteamientos, de los planteamientos incluso que a nivel político legítimamente pueda tener cada cual. Entendemos que la memoria histórica es un relato de hechos fehacientes, contrastados, y sobre todo, y ese es el matiz, sin interpretación. Y no le pongo más apellidos, es sin interpretación, es lo que pasó. Evidentemente, dicho esto, creo que queda patente la absoluta importancia que le damos al relato de los hechos y que, insisto, que sean fehacientes. El ubicar o dejar de ubicar en un sitio o en otro en función de unos hechos o de otros nos parece que cuanto menos tenía que ser más que el motivo de discusión en un pleno, la discusión en un grupo de trabajo. Y en un grupo de trabajo en lo que se tendría que intentar es llegar al acuerdo, el acuerdo de bases, ese acuerdo de bases del que hablaba antes, donde todo el mundo se sintiese cómodo. Acabamos de presenciar la antítesis, una antítesis entre unos y otros. No pretendo ni muchísimo menos ni quitarle las razones. Entiendo, por supuesto, que el memorial que va en el Banco de España debería estar todas las víctimas. Entiendo la fuerza, la potencia simbólica que tiene la Iglesia de San Francisco. Yo les sugeriría, en la medida de que ustedes y al resto de los grupos, el que nos sentemos y el que acordemos entre todas y todos qué es lo que queremos en cuanto a memoria. Si lo que queremos es una interpretación política o una interpretación, sin más, perdón por lo de política, no debería haberlo dicho. Si queremos es una interpretación o lo que queremos es un relato de los hechos. Supongo que a partir de ese trabajo espero que sí se podría llegar a algún tipo de acuerdo. Es demasiado importante como para no hacerlo con el consenso de todos o hacerlo bien. Gracias. Eskerrik asko zuri, Cerezuela jauna. Turno del Grupo Socialista, señora Canto. Gracias, señor presidente. Decía la señora Aristi, justicia, reparación y verdad, pues después de tantos años ni una, ni la otra, ni la tercera. Ni ha habido justicia, porque no se condenó a quienes lo acometieron. No ha habido reparación, porque no se ha podido reparar a las víctimas. Y verdad, no sabemos lo que pasó, a ciencia cierta. Entonces, no, las víctimas del 3 de marzo son víctimas por partida doble o triple incluso, ¿no? Cosa que es una injusticia terrible. Nosotros, además, se han dicho una serie de cosas en el Pleno. Yo voy a dejar clara la posición de mi partido, el Partido Socialista. Nosotros no creemos que todas las víctimas tengan que estar en el mismo sitio. No lo creemos. Creemos que todas las víctimas son iguales en cuanto su sufrimiento ha sido causado de forma injusta. Pero no todas son víctimas por lo mismo, ni por las mismas motivaciones, ni en el mismo contexto. Y creemos que cada víctima, cada conjunto de víctimas, tiene que tener su memorial, su propio memorial.
víctimas del 3 de marzo, su memorial, víctimas del GAL, su memorial, víctimas de ETA, su memorial, y víctimas del batallón, no me acuerdo del nombre, bueno, eso es, vasco-español, su memorial, y víctimas del franquismo, su memorial. Nosotros creemos que hay que hacer ese esfuerzo por visibilizar la diferencia y no mezclar, porque nosotros creemos que si se mezcla, se diluye, y ninguna de ellas merece ser diluida. Ninguna de ellas, de ninguna, ¿eh? Ninguna de ellas merece ser diluida. Que cuesta mirarse al espejo y aguantar el reflejo a veces, ¿no? Y habrá personas a las que les moleste mucho ver un centro memorial para las víctimas del franquismo, haya personas a las que les moleste ver un memorial para víctimas del terrorismo de ETA. Bueno, pero es que es lo que pasó. Es lo que ha pasado en este país. Entonces nosotros defendemos que tiene que haber uno para cada tipo. No podemos diluir. Y esa es la posición de mi partido. Y además yo quería dejarla clara. Nosotros estamos de acuerdo con el segundo punto de la enmienda que presenta el Partido Nacionalista Vasco y lo votaremos a favor en consecuencia. Gracias. Entiendo que está pidiendo usted la votación por puntos, ¿verdad? Bien. Vale. Muchas gracias, señora Canto. Turno ahora del Grupo Popular. Señor García. Bueno, gracias. Voy a intentar utilizar solo un primer turno para aligerar el debate. Yo, señor Aristi, a nosotros nos gusta ser coherentes y teniendo en cuenta que esta moción es prácticamente similar a la que metieron en el pleno de marzo del año pasado, pues vamos a mantener nuestra misma postura, que es la abstención, y además voy a leer el tenor literal para que conste así en acta. La Fundación Francisco de Asís, que ahora mismo ocupa el espacio de la Iglesia de San Francisco con su actividad, en relación a eso, creemos que el obispado, en todo caso, tendrá que ser él quien decida, puesto que, bueno, pues como se ha dicho aquí, en el 40 aniversario ya se ha cedido en alguna ocasión. Con lo cual nosotros, como ayuntamiento, poco o nada tenemos que decir al respecto, independientemente de la decisión que tome el alcalde en ejercicio de sus competencias. Esto es lo que decíamos entonces, esto es lo que volvemos a decir un año después y por tanto nos abstuvimos en su momento y nos vamos a abstener ahora en la moción que presenta EH Bildu. Me sorprende la postura del Partido Nacionalista Vasco ahora presentando esta moción, porque claro, la señora Melgosa, solo hay que tirar de acta, defendía con vehemencia la necesidad, de hecho votó a favor de su enmienda, ¿no? Y aduciendo que el alcalde ya estaba en conversaciones con el anterior obispo, con el actual, para la cesión de este espacio. En ningún momento dijeron lo contrario, es más, estaban trabajando por ello. Por eso que ahora este cambio de rumbo pues nos sorprende. A nosotros, respecto de la moción, por tanto, o de la enmienda a la totalidad que presenta el Partido Nacionalista Vasco, nos parece una excusa respecto de la moción que de EH Bildu, que sí votó a favor en su momento, ¿no? Ya que en ese afán del Partido Nacionalista Vasco por contentar absolutamente a todo el mundo, sabiendo que en este caso no tiene competencias para ellos, pues evidentemente hacen que pues tengan que presentar hoy esta enmienda a la totalidad. Nosotros, nuestra postura va a ser la abstención de su moción y, como se votará primero la del Partido Nacionalista Vasco y si en principio se admite la votación por puntos, votaremos en contra de la primera y a favor de la segunda. Muchas gracias. Muchas gracias, señor García. Turno de réplica para el grupo proponente, Aristi Andrea, zurea da hitza. Bai, laburra izaten saiatuko naiz, eta nik uste dut García jaunak nahiko ondo labur bildu duela. Nik uste dut bi gai ezberdin daude. Bata da Elizaren, San Francisco Elizaren erabilerarena. Eta pres gaude nahi dugu San Francisco Eliza memoria eta giza eskubidea jorratzeko proiektu batera bideratzea Gasteizen sortua, martxoaren 3-ari lotua, eta bereziki Gasteizen egindako proiektu bat izatera, nahi dugu baiale, espres gaude horretan aurrera egiteko borrokatzeko, eta zuri alkate jauna dagokizun lekutik horri tiraiteko, pres gaude bai edo ez, jarraitzen dugu prest egoten duela urte bete bezala, bai edo ez, argi geratu da, EAJak ez duela hori babestuko, orain, lehen babestu zuen bitartean, eta bestetik memorialaren kontua dago. Eta horrez da bakarrik martxoaren 3-ko biktimak kanpoan geldituko direla, eta hori da Euskal Herria Bilduren irakurketa. Esanguratsuenak Gasteizen
por supuesto, kanpoan geratzen direla, baina inondik inora ez bakarrat. Eta argi dagoena da, eta emendakin honekin argi geratzen dela, dena da, EAJak dagoeneko erosi duela eredu hori, edo inposatu diete, ez dakit nola izan den. Melgo Sandereak esaten zuen, ni biktimas de primera, ni de segunda, ni fuera, ni dentro, baina zuek dagoeneko ja erosi duzue eredu hori. Eta Zoidorekin hemen egindako paseoan uste dut nahiko argi geratu zela, eta oso argi geratuko da baita ere, frankismoaren biktimako mentzeko egiten den eskultura, justo memorialaren ondoan jartzen den egunean, geratuko da argi, baina argiagoa. Baina, bueno, hori da erosi duzuen, edo orain egin duzuen bidea, eta, bueno, pues, horri helduko diozue. Eta alkate jauna, hemen aurkezten zegune emendakinarekin, evidentemente ezin dugu ados egon. Zure lana da patronatoko kidezaren bitartean Gasteizko bizilagunek egiten dizkizuten aldarrikapenak horra eramatea, martxoak hiru elkarteko kideak oso argiak izan ziren zurekin, eta uste interpelazioa zuzena egin zizutela patronato horretatik irtetzeko, erabaki ezezkoa da eta oso zilegi da, baina patronato horretan zauden enean, evidentemente, Gasteizen defentsa egin beharko duzu, eta hori da zure lana, eta guk ez dizugu esango hori nola egin, eta EAJak ere jakin badakigu Bildarratzek interpelazio egin ziola Rajoyri, eta zein izan zen Rajoyren erantzuna, beraz, badirudi ez memoriagunea, ez martxoaren iruko biktimen memoria eta egia horretan lan egiteko proiekturik, eta jarraituko dugu biktima batzuk kanpoan izaten eta beste batzuk barruan. Eskerrik asko, Aristi Andrea, turno del grupo nacionalista. Borrokatuko prez, bai, benetan baietz. Esan genuen eta esan genuen, na, izan zen guk itxegingo dugula, itxegin genuela obispoarekin, eta egin genuen, eta gure gauzak egin genuen, Aristi Andrea, bi edo hiru aldiz egin dugu berarekin berba. Zuek bez, gu bai, eta gu saiatu, baita, eta firma egon da, bai, eta egon dira egizunak, baita, zer zaten duzu? Baietz egin ditugu gure lanak. Osea, hori lehenengo eta behin. Decía que para mí también es importante, hemos hecho nuestro trabajo, hemos hecho lo que dijimos que íbamos a cumplir cuando votamos que sí a aquella moción. No hemos dicho nada contrario a eso. Hemos hecho nuestro trabajo, hemos hablado con las dos partes incluso, con las dos partes a las cuales nos han dicho que no, que en este momento hay una cesión de uso con un contrato encima de la mesa, por lo cual nosotros a eso nos tenemos que contemplar. Hemos hecho, y el alcalde ha hecho, las acciones pertinentes para que pueda haber. Se han desarrollado unas acciones dentro de la iglesia que en un primer momento ni las iba a ver, señora Aristi, ni las iba a ver. Por lo cual, creo que con cuidado cuando se dicen determinadas acciones. Me parece un poco peligroso poniéndonos al Partido Nacionalista Vasco unas determinadas acciones y calificaciones que no se las voy a admitir en ningún momento con el tema de memoria histórica. En ningún momento. Eso por un lado. Por otro lado, usted comenta lo de víctimas sí, víctimas no, que el alcalde está en el patronato. El alcalde tiene que estar en ese patronato porque está sucediendo en nuestra ciudad, señora Aristi. Y va a seguir defendiendo, y va a seguir defendiendo, y va a seguir defendiendo, y va a seguir defendiendo a todas las víctimas. A todas las víctimas, señora Aristi. A todas, por igual. Incluso usted ha comentado la interpelación que tuvo la semana pasada o esta semana el señor Bildarratz en el Senado. Y fue lo que pasó, y le contestaron lo que le contestaron, pero seguiremos cejando en nuestro empeño, en que el centro memorial sea para todas las víctimas, porque así lo creemos, y porque nuestros principios como partido y humanista, partido humanista que somos, es los derechos humanos, a todos por igual. Por lo cual, creo que no estamos haciendo nada fuera de lo común, y nada fuera de nuestra, creo que, sentido como partido. Nada más. Si a usted le molesta, pues creo que tiene un problema usted, señora Aristi. Creo que hemos demostrado en algunas ocasiones todo el tema. El tema de justicia, verdad y reparación. Le ha dicho el señor, creo que el señor alcalde en reiteradas ocasiones, nosotros creemos que tiene que estar todas las víctimas en el memorial, creemos que tiene que ser Gogora la que tiene que trabajar en este memorial, sobre todo porque es en este momento la competente dentro del gobierno vasco y en este país. Y creemos que con ellos se trabaja mucho mejor con el tema de la verdad, justicia y reparación. Se están dando determinados pasos en este campo. Y creo que en este momento Vitoria-Gasteiz es la ciudad que está dando más pasos en memoria histórica que el resto de las ciudades, por lo cual demostrar no tenemos que demostrar nada. Gracias, señora Melgosa. Turno del grupo Iraba, si no desea intervenir, por parte del grupo Podemos, señor Cerezuela. Bien, lamento mi primera intervención. Decía que parece ser que este tema conduce a desacuerdos. Evidentemente queda demostrado.
¿Cuál es nuestro interés, el interés de mi grupo? Pues el respeto y el recuerdo de las víctimas inocentes, más allá de dónde se colocan o dónde se dejan de colocar. Insisto, invito de nuevo al resto de los grupos a seguir trabajando en memoria histórica, porque evidentemente tenemos un gravísimo problema de concepto, de concepción, de contenido y de continentes. Así que, por favor, insisto, no sé si tiene mucho recorrido esta moción. Le rogaría que dar un paso atrás y le rogaría de nuevo retomar el trabajo en memoria histórica, básicamente por lo que he dicho al principio, porque al menos a mi grupo y al que les habla lo que les interesa es el respeto y la dignidad de todas las víctimas. Gracias. Gracias, señor Cerezuela. Turno del Grupo Socialista, señora Canto. Gracias, señor alcalde. Yo, en estos temas, como decía el señor Cerezuela, que suelen llevar a más desacuerdos que acuerdos, yo no estoy de acuerdo, señor Aristi, con usted en un planteamiento. No sé si podríamos llamarlo filosofía, puede ser, porque estoy segura de que estamos de acuerdo en muchos conceptos relacionados con este tema. Yo no creo que haya que decir, o yo no creo que sea una ofensa decir que las víctimas del terrorismo de ETA tienen el banco, lo que era el Banco de España, un memorial, y víctimas del franquismo tienen sus placas allí donde fueron, que están en la calle y unas están dentro. Yo no estoy de acuerdo con ese planteamiento filosófico, al igual que no estoy de acuerdo cuando se me dijo una vez, bueno, es en un debate, se me dijo una vez que las placas que se habían puesto en el suelo donde están los asesinados por ETA eran una humillación porque la gente las pisaba. Tampoco estaba yo de acuerdo con eso. Yo no creo que sean esos conceptos. A mí me gustaría mucho que en esta ciudad hubiera un memorial con un museo o con una exposición para las víctimas del franquismo, para las víctimas del 3 de marzo, para las víctimas del GAL. Y creo que hay que trabajar hacia eso. Es la opinión de mi partido y yo la repetiré las veces que haga falta. Las víctimas son iguales en cuanto a que su sufrimiento ha sido producido por una injusticia. Pero no es lo que les ha llevado a ser víctimas lo que las hace iguales, ¿eh? Y son iguales en derechos de reparación, por supuesto, de justicia y de verdad. En todo eso creo que estamos todos de acuerdo. Pero hay que explicar, por lo menos mi partido cree que hay que explicar cada cosa en su contexto y no es lo mismo. Y creo que es un concepto de filosófico, ¿no? Creo que estamos en desacuerdo en algo filosófico que en la defensa de los derechos humanos, en lo que yo creo que sí que estamos, toda la gente que está aquí en este pleno, estamos de acuerdo, ¿no? Lo que pasa es que diferimos en otras consideraciones. Y yo simplemente veía importante remarcar la posición de mi partido para que quede clara y reiterar que como se ha aceptado la votación por puntos, pues votaremos el segundo punto de la enmienda del Partido Nacionalista a favor. Gracias, señora Canto. Para terminar el debate, si desea intervenir, señor García, no desea intervenir. Por lo tanto, vamos a votar inicialmente por puntos la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Nacionalista a la moción del Grupo Bildu. Primer punto. Votamos el primero de los puntos. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda, por lo tanto, rechazado con el voto contrario del Grupo Popular, Grupo H. Bildu y Grupo Socialista y también el Grupo Irabasi. La abstención del Grupo Podemos y el voto favorable del Grupo Nacionalista. Bien, ahora procede la votación del segundo de los puntos de la enmienda a la totalidad. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobado con los votos favorables del Grupo Popular, Nacionalista y Socialista. La abstención del Grupo Podemos y el voto contrario de H. Bildu e Irabasi. Bien, pasamos al siguiente punto del orden del día. Es la relación de decretos de alcaldía y resoluciones de los concejales delegados. ¿Algún corporativo tiene alguna intervención al respecto? Si no, pasamos al siguiente punto del orden del día. Ruegos y preguntas. ¿Algún ruego, alguna pregunta? Bien, no habiendo ruegos ni preguntas,
terminamos el pleno, pero tenemos... Yo, secretaria general, en la Junta de Portavoces entendí que había dos juntas generales, pero yo solo tengo la documentación de la de Ensanche 21. Pues existe una convocatoria también para la Junta General de Tuvisa. De Tuvisa. Bien, vamos a empezar, si les parece, con la convocatoria, o no, con, sí, de la Junta General Extraordinaria de Tuvisa. La que se plantea la sustitución de un representante del Consejo de Administración. Como es solo extraordinaria, no hay que votar su urgencia. Por lo tanto, señora secretaria general, ¿nos puede concretar el asunto? Sí, se trata de que la consejera, doña Ainhoa Domecq Agoñi, sea sustituida por don Jorge Ruiz de Azúa López de Ocariz. Conocido el cambio que plantea el Grupo Popular, procede la votación. Votos a favor. Se aprueba por unanimidad. Ahora celebramos la segunda de las juntas generales extraordinarias, en este caso de Ensanche 21. Señora secretaria general. Sí, en este caso es el consejero don Manuel Uriarte Azcárraga, el que es sustituido también por don Jorge Ruiz de Azúa López de Ocariz. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad, por lo tanto, se proceden los dos cambios y con esto ya levantamos la sesión. Buen fin de semana.